Perla tenía 9 años y su hermano Wilbert Daniel 6. Ambos vivían en Juchitán, uno de los municipios más pobres de Oaxaca. Iban a la escuela, pero también trabajaban. Lo hacían vendiendo dulces, porque cuando el hambre golpea y estruja, no queda de otra. El viernes pasado, ambos salieron de casa y no volvieron con vida. Durante las primeras horas del sábado, los mataron y después sus cuerpos fueron encontrados en una carretera. A Perla y a Wilbert los asfixiaron. La madre de Perla y de Wilbert se fue de casa hace 3 años y su padre, pues tampoco se hacía cargo de ellos. Hasta el momento, justo el papá de nombre Wilbert N. es el único detenido. Está acusado de maltrato y de abuso. Sin embargo, Iván García Álvarez, el secretario de Seguridad de Oaxaca, aseguró que una de las líneas de investigación es que a los niños los mataron por una venganza. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dijo que con anterioridad hubo un problema entre los padres de los niños y otras personas y que les enviaron un mensaje de amenaza. Los iban a castigar donde más les dolía, dijo el gobernador, pero no dio más detalles. Perla y Wilbert eran conocidos por todos en la colonia Fidel Peña. Eran los mismos vecinos quienes les compraban los dulces que vendían. Y fueron también los vecinos y otros familiares quienes sepultaron a los hermanitos. El cortejo fúnebre lo encabezaron sus compañeros de la escuela, Saúl Martín. Vestidos de blanco y con globos, el grupo de niños despidió a sus compañeros. Imaginen esta imagen así. Niños que estaban enterrando a otros niños. Niños que gritaron presente cuando en el pase de lista que hizo el maestro Guillermo se nombró a Perla y a Wilbert. Esos niños han sido atravesados de por vida por una violencia brutal. Y se han vuelto testigos del homicidio de 2 víctimas, de 2 vidas que debieron ser protegidas, de 2 vidas que no tenían por qué terminar. Me gustaría poder decirles que esto se trata de un caso atípico, aislado, de excepción, pero no, no es el caso, porque la Red por los Derechos de la Infancia en México indica que en los primeros 11 meses del 2022 se registraron 1.116 asesinatos de menores de edad. Mientras que la organización Reinserta publicó recientemente que la violencia contra niños y niñas ha repuntado más del 17% en lo que va de la actual administración. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estamos hablando de un alza dolorosísima y alarmante en los niños que son víctimas de corrupción, de homicidio, de lesiones y de trata. Sin dejar de lado a los más de 30.000 adolescentes reclutados por el crimen organizado, como también lo revela un estudio de Reinserta. Lo que pasó con los hermanos Perla y Wilbert, insisto, no es un caso aislado. Es la estampa de un país que no tiene políticas públicas para hacer su trabajo de cuidar, proteger a las niñas y niños, no solo en el tema de la violencia, que es incapaz de brindarles un entorno sano para que puedan desarrollarse. Juchitán, el municipio en el que Perla y Wilbert vivía, tiene niveles de pobreza inauditos. Poco más de la mitad de sus habitantes viven en pobreza, el 16% de ellos en pobreza extrema. Perla y Wilbert tenían que trabajar para llevar dinero a casa. Los hermanitos se debían cuidar entre ellos porque sus padres no lo hacían, pero nadie lo hacía. Y yo tengo que insistir en ello, su vida no tenía que acabar ahí ni así. Perla y Wilbert son la representación de esa indolencia.
violencia, de ese abandono no solo familiar, sino por parte del Estado en el que están las niñas y niños en nuestro país, en nuestro México. Eso es lo que estamos haciendo con el futuro del país y de las generaciones. Yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto y que es jueves, es 23 de febrero. Los temas de hoy. La inflación de la primera quincena de febrero se ubicó en 7.76%. Esta es una ligera baja del 0.12% con respecto al mes pasado. Esto informó justo esta mañana el INEGI. Lo que más subió otra vez, el huevo, el gas y el pollo. En el escenario político, en una sesión donde lo que hubo fueron insultos personales, descalificaciones, una vergüenza. Mercado, con 72 votos a favor, 50 en contra, los senadores de Morena y aliados aprobaron el dictamen del Plan B de la reforma electoral. Por cierto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que sea una mujer quien presida el INE a la salida de Lorenzo Córdoba en un par de meses. Sobre la marcha de este domingo, hoy la libertad de elección se encuentra bajo amenaza con la mutilación inminente del Instituto Nacional Electoral. No lo permitamos, fue lo que dijo el escritor Enrique Krause, quien llamó a la gente a salir a las calles este domingo en el país. En la mañanera, el presidente criticó al ministro en retiro, José Ramón Cosío, quien será uno de los oradores de la marcha, y lo llamó corruptazo, conservador hipócrita. Y en una información muy importante sobre el desabasto de medicamentos psiquiátricos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, encontró manejo irregular de sustancias, contaminación de materias primas y deficiencias críticas en dos plantas de la farmacéutica Psicofarma en la Ciudad de México, por lo que decretó suspensión parcial de actividades y el aseguramiento de materia prima y medicamentos controlados, que de por sí no hay. En información internacional, desde Varsovia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió defender cada pulgada del territorio de la OTAN. En los otros temas, una de las parejas más queridas en el medio anuncia su separación, Andrea Legarreta y Eric Rubin. Además, un juez ordena que la FGR, la Fiscalía General de la República, reconozca a Kate del Castillo como víctima. Y es que Kate ha denunciado que padeció persecución política en México al ser relacionada con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Y John de Luisa no va por la reelección como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana junto con todos ustedes a quien me lo dijo Adela. No se vayan, que ya comenzamos. Bueno, pues como ya les informaba al inicio de este espacio, familiares y compañeros de escuela de Perla de 9 años, de Wilbert de 6, despidieron este lunes a los hermanitos encontrados muertos en una carretera en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. ¡Vamos a estar! ¡Y acompañando! ¡A Wilber y Perla! ¡A su santo lugar! ¡Un fuerte aplauso para ellos!
Y es que la violencia contra niños y niñas repuntó, les decía, más del 17% según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y los 5 delitos que se cometen contra las infancias, los que más se cometen, porque no son los únicos, son corrupción de menores, extorsión, homicidio, lesiones y trata de personas. Esto reveló la organización Reinserta, y por eso es que justamente invitamos a Saskia Niño de Rivera que nos acompañara esta mañana aquí. Gracias, Saskia. No, mi querida Adela, gracias a ti por invitarme. Qué historia, ¿no? Qué historias. Qué historias. En México todos los días asesinan 7 niños o niñas en nuestro país. Es un tema que se habla poco porque yo estoy convencida que en este país, si no es políticamente rentable, no es tema. ¿Cómo puede ser que maten 7 niños todos los días en este país? ¡Qué cosa! Y que no tengamos un gobierno, tanto federal como estatal, a nivel nacional, cuya prioridad sea la infancia. ¿Cómo puede ser que hablemos de la construcción de un México en paz cuando no estamos priorizando la infancia que estamos construyendo hacia el día de mañana? Los delitos son gravísimos. A ver, entendamos el delito de corrupción contra menores. Estamos hablando de niños y niñas prostituidos, niñas y niñas que son usados sexualmente. México tiene, Adela, las tres ciudades más importantes del mundo en materia de pornografía infantil y prostitución infantil. Creamos el 60%. Cancún, Acapulco, Tijuana y Guadalajara se están como peleando el lugar. ¿Qué quiere decir esto, Adela? Que vienen muchos extranjeros, especialmente gringos y europeos, a México, a este tipo de turismo particularmente, al tema de la prostitución infantil. ¿Por qué? Por la impunidad. Porque se puede. Porque se puede, exactamente. Se puede llegar a Acapulco, lo hemos visto muchísimas veces, y decir, quiero acostarme con un niño de 2, 3, 4, 5, 6 años, agarrar un avión de regreso a mi país, donde sea que vengo, y aquí no pasó absolutamente nada. Son temas súper dolorosos y lo entiendo, pero pareciera de repente que el que sean temas dolorosos nos lleva a no hablar de ellos. Y al no hablar de ellos, estamos creando mucha más impunidad, claro. Un área de oportunidad. Claro, ¿sí? Es que es dolorosísimo esto. ¿Sabes? Es dolorosísimo, y esta cifra de un aumento de casi el 18% en materia de violencia contra menores también nos habla de otro tema de la que es importante que mencionemos, que tiene que ver con el uso de los menores en materia de narcotráfico también. ¿A qué me refiero? Al reclutamiento infantil. Algo que desde Reinserta hemos visto, y de hecho el año pasado sacamos un estudio de esto, y por primera vez el gobierno federal reconoce la problemática del reclutamiento infantil. Tiene que ver con cada vez son más chiquitos los niños que son usados dentro de la delincuencia organizada. Entonces, esta cifra de los 7 menores asesinados todos los días tiene mucho que ver con que inician en el narcotráfico a los 7, 8, 9 años, los niños, se les da un entrenamiento, porque ya no son halcones de andar en su bici y avisar, ajá, por radio, ajá, sí, y ya, no, ya es sicariato. Entonces los introducen a las drogas, se empiezan a consumir drogas en una edad... Desde los 7 años. 7, 8, 9, 10 años, en una edad donde el cerebro sigue en una formación importante de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que para los 14, 15, 16 años, estos niños ya... y perdón que lo diga así, son prácticamente inservibles. Ya tienen un daño neuronal tan brutal y un trauma tan brutal que los terminan metiendo en estas como casas donde ahora se usan para desaparecer cuerpos con ácido, mutilarlos, etc. No. Y luego terminan volviéndose loco estos menores y terminan siendo ya una amenaza para el propio grupo, ¿no? Ya tienen información, ya saben qué onda, los terminan matando. De hecho, el INEGI sacó una cifra que es el promedio de vida de un niño sicario en nuestro país es de 3 años. ¡Ay! Entonces, la cifra es terrible, terrible. Es estremecedor, ¿eh? Estremecedor. Es una película del horror. Todavía no se puede controlar. Por ejemplo, en México tenemos muchas
pueblos que aún el matrimonio forzado, que aún la virginidad de las niñas... por usos y costumbres y por... Pero es una locura el factor uso y costumbre. El uso y la costumbre es una excusa, y perdón que lo diga así, pero es una excusa. No puede atentar contra los derechos de los niños. Pero ¿qué pasa cuando tú estás buscando la candidatura para ser gobernador o para ser alcalde de algún estado o algún municipio que tiene esta población? Pues sabes que no te metes, porque tú lo que quieres es ganar. Entonces, si te puedes escudar atrás de, pues es que son usos y costumbres. No, no son usos y una costumbre que vendan a una niña de 9 años a un señor de 50 años, o que el papá crea que es merecedor de la virginidad de una niña de 5, 6, 7, 8, 9 años. Los estudios han dicho lo contrario, la ciencia dice lo contrario. El trauma que se genera en niños que son abusados sexualmente en la infancia es brutal. De hecho, cuando hablamos de pedofilia, Adela, estudios determinan que el 70% de quienes son agresores sexuales contra menores fueron víctimas de violencia sexual también en la infancia. Entonces, a su vez. Pero hay que hablarlo, ¿no? Pero luego cuando hablamos de pedófilos, no, de ellos no hay que hablar. No, sí hay que hablar de ellos. Porque si no hacemos un entendimiento que el 70% de los agresores sexuales infantiles fueron abusados sexualmente, pero también no estamos haciendo nada por ayudar a la infancia en este país, ¿cuál es el México que esperamos el día de mañana? Sí. ¿No? ¿Qué país vamos a dejar y qué generaciones estamos dejando? La normalización de la violencia, Adela, es un tema que tenemos que abordar desde un tema preventivo. ¿Qué está pasando con la infancia? En Reinsert estamos trabajando mucho con, por ejemplo, niñas y niños que vieron cómo asesinaron a sus mamás o a sus papás. Ellos estuvieron presentes cuando asesinaron a sus mamás y a sus papás en prisión, en su presencia. Que luego por eso el otro padre está en prisión, claro. Entonces están solos. ¿Qué, ¿no? ¿Y qué hacemos con esos niños? ¿Dónde van estos niños? El CEAB ha quitado todo tipo de presupuesto el gobierno federal para el Centro de Atención a Víctimas. Entonces, somos las organizaciones civiles, y digo esto con humildad, pero sí con mucha certeza, que solo las organizaciones civiles en este país están siendo quienes están respondiendo ante la salud mental de los niños que hoy están afectados por la normalización de la violencia. Tenemos que hablar de eso. En México pareciera que es como, ok, fue violado, perfecto, que pase por un proceso jurídico. Sí. Como si el proceso jurídico solito fuese suficiente para que ese niño el día de mañana esté bien. Ok, ya metimos a su agresor en la cárcel. Adela, ¿qué sigue? ¿Quién atiende el daño que tiene ese menor? Ya está hecho. ¿No? Es salud mental, es la importancia de la salud mental en niños que tienen normalizados la violencia. Y para cómo están las cifras de violencia en este país, tenemos que hablar de la normalización de la violencia en la infancia. Esos niños, esas niñas que para sobrevivir, porque viven en una casa donde un papá es sumamente golpeador, porque viven en una casa donde un abuelito es un pedófilo, donde viven en una casa donde mamá, papá son secuestradores, son narcotraficantes, donde salen a su colonia y encuentran cuerpos tirados en su colonia. O niños que en la escuela se tienen que ocultar abajo del pupitre y la maestra tiene que cantarles una canción porque hay balazos. Hay balazos. ¿No? Ahora los entrenan en eso. Hay escuelas, hay cárceles, claro, también, que les entrenan, y hay simulacros de balazos, y sí, qué hay que hacer. Sí, lo hemos transmitido, es la locura. Y no nada más eso, Adela, pero otro tema que se está hablando poco y a mí me tiene muy preocupada es esto que ahora están haciendo la delincuencia organizada en meter drogas en dulces. Y cómo están usando a los niños para vender drogas en dulces dentro de las escuelas para enganchar a los niños en el consumo de las drogas desde una edad muy temprana. ¿Cómo las escuelas están siendo usadas para que los niños que ya están involucrados en el narcotráfico escondan armas, escondan paquetes de droga? Porque, claro, en la escuela, ¿quién se va a meter a buscar un paquete de cocaína, ¿no? Es que lo poco que se está haciendo mal, ¿no? Hay como un miedo a afrontar. Yo así lo siento. Y la realidad es que SIPINA, que es técnicamente esta institución que fue creada para la atención de los niños, desde Ricardo Bucio, que salió hace ya un año, no hay nada que se esté haciendo desde SIPINA. O sea, SIPINA está prácticamente desaparecido, cuando SIPINA debería de ser, para mí, una secretaría más de infancia. Así como tenemos la Secretaría de la Mujer, tenemos que tener una secretaría con presupuesto, con acciones puntuales, donde políticas públicas y quienes no estén respondiendo
ante los acuerdos, que se vayan. Que se vayan, aquí no se va nadie. Pero ¿sabes? Cipina está así como, ay, tengan ahí a Cipina, tengan algunas juntas ahí con quienes pertenecemos a Cipina. Sin presupuesto. Sin presupuesto, sin nada, es la buena voluntad de quienes la verdad cuantos, estamos. Sí. Quien seguimos en la lucha de la sociedad civil, esa es la realidad. Porque también la sociedad civil ha sido bastante golpeada en los últimos años, ¿no? Entonces, quienes seguimos en esta lucha. Sin apoyo, sin presupuesto, sin nada. Tiene ¿no? que haber un presupuesto fijo para la infancia de este país. A mí me preocupa que los DIFs cada vez sean más usados para poder hacer política. Tú te metes a ver los programas que hace el DIF y es caminamos las calles y tocamos las puertas de las colonias. Están haciendo política. Sí, no sí. Están protegiendo a la infancia. Ahora, narrábamos este caso que, como yo decía, lamentablemente no es decepción, no es un caso aislado ni único, ¿no? Me decía siete niños. Siete todos los días en todos este país. Todos los días son siete asesinados. Niños. Son mueren por violencia, pues. O sea, son mueren asesinados. Por, es brutal. Brutal. Es brutal. Brutal. No, es una cifra muy delicada. Si hablamos, a ver, el tema de género, ¿no? Ahora que estamos es lo a un que te par iba de días. Decir, son 11 mujeres todos 11 los días. 11 mujeres todos los días, 7 niños todos los días. La diferencia es nada. Y las mujeres hemos puesto en agenda otra vez porque es políticamente rentable y tú ve cuántos políticos no se suben a la agenda al tema de género, ahorita, ¿no? O, sí. O sea, es una locura, pero ¿y el tema de la infancia qué? ¿El tema de la infancia qué? Y el tema de la infancia ya violentada, porque a veces hablamos de la infancia en materia de prevención, pero ¿dónde está nuestra reforma educativa? ¿No se supone que era una prioridad, Adela? Se desmoronó. Bueno, el presidente tantas veces ha dicho, ¿no?, que hay que ir al origen del problema. El origen del problema son los niños. El origen del problema, exacto. O sea, ese es el origen del problema. En México no tienes, en las escuelas, si bien existen las plazas de psicólogos, en México solamente el 18% de las escuelas de todo el país tienen un psicólogo de planta. Un psicólogo. Adela, estás hablando de la infancia que debe de detectar. Detectar, es lo que te iba a decir. Detectas. ¿Sabes ¿no? qué hace cuando la escuela? Tiene un problema. Los corren. Y se van a la calle. Se van a la delincuencia. Va a la delincuencia, porque el caso de Perla y de Wilber, ¿no? Estos dos hermanitos. Mamá fuera de casa desde hace 3 años. El papá no se ocupaba. ¿Y estos dos niños qué? Los dejan solos. Los dejan solos muchísimas veces. ¿Y cómo puede ser posible que dos niños chiquitos, yo sabes dónde lo veo mucho? En la cárcel. De repente, es justo con lo que mamás, te iba a decir, porque tú trabajas pues mucho y pasas mucho tiempo con los niños. Con los niños. Y con las mamás. Y con las madres de presas. Justo ayer estaba yo en la cárcel y me contaba una mamá que fue sentenciada y me decía, es que mis hijos están solos. Y yo, ¿cómo? ¿No? ¿Qué edad tienen? ¿No? 4, 6 y 8. ¿Cómo están solos? Sí, pues a mí me detuvieron, ellos estaban en una casa que pues las autoridades nunca han dado y la verdad yo tengo miedo que me los quiten. Entonces, y yo, pero ¿quién? No, pues la de 8 ayuda a los chiquitos. ¿Y cómo no hay un DIF que hay toda una investigación detrás de decir, a ver, aquí hay niños por medio, vamos por los niños? Otro tema que es delicadísimo es cómo los niños son usados también luego en las detenciones de las mismas mujeres generando trauma. No sé, la cantidad de mujeres. Bueno, yo ayer. ¿Cómo? Entran a la casa, hay una pésima investigación por parte del sistema de justicia penal, eso lo sabemos. Entonces, ¿qué necesitan? Pues declaraciones forzadas, ¿no? Pruebas forzadas porque no tienen las herramientas para hacer una investigación propia y luego ir y detener ya con una carpeta de investigación bien hecha. Entonces, ¿qué hacen? Entran, por ejemplo, a las 3 de la mañana, revientan una casa, así le dicen, entran los policías, está dormida la mamá con sus chiquitos y yo he escuchado en 1000 veces, agarraron a mi hijo, le pusieron la pistola en la boca o en la cabeza no. Y me obligaron a firmar un documento donde yo confesaba haber sido parte de... Inserta aquí el delito que quieras, ¿no? Secuestro, narcotráfico, etcétera, etcétera. Ante esa situación, ayer mi columna en el Universal, Adela, es de Dulce, Belén, que está hoy en la cárcel, y ella cuando la detuvieron tenía 5 meses de embarazo de 2 gemelas. En la tortura de su detención, perdió a sus gemelas de 5 meses. Está...
ya comprobado, está en el expediente, está documentado, ella estaba embarazada cuando la detuvieron y de repente ya no estaba embarazada. Aún así le dieron una sentencia, la golpearon. Ella cuando se despierta está canalizada en una delegación, en un como centro de arraigo ahí medio clandestino y ya no tiene a los bebés dentro. Después de haber sido, y la ves, y está llena de cicatrices en todo el cuerpo. Ay. Y aún así trae una sentencia de 70 años. Pero los niños, ¿no? Una mujer embarazada. O sea, son bebés de 5 meses, ya ni siquiera es legal ahí el tema del aborto. Sí, sí. O sea, ya sí. Es un, ¿no? Pero como son temas tan dolorosos, no hablamos. 7 niños todos los días son golpeados, lastimados o matados con arma de fuego. Muchos son el propio abuso sexual del cuerpo de un niño chiquito. A veces no lo tolera y mueren por el mismo. No. Pero esta es la realidad. Perdón que sea tan cruda a las 9:20 de la mañana. Pero es que sabes que sí hay que hablarlo y hay que visibilizar el tema y la problemática, ¿no? ¿Qué es esto? Exigirlo. Es un tema quizá igual de grave que el tema de los feminicidios en México. Bueno, imagínate, 7 niños mueren asesinados todos los días en este país, de una u otra forma. Y muchas veces es por temas de violencia. Sí, es que mira, el trabajo infantil, la pobreza, la violencia, pues es la receta perfecta para... A ver, en México... Para lo que está pasando. La violencia sexual, el abuso... En México creamos el 60% del contenido pornográfico infantil que se consume en todo el mundo. Se crea en México el 60%. El 60%. De las cifras de personas desaparecidas en el país, casi el 30% son menores de edad, de personas desaparecidas. O sea, hablamos de 128 mil personas desaparecidas en México. Sí, el 30% de ellas son menores de edad. ¿Dónde están estos niños? Se los llevan, es un tema de trata. Aquí lo acabamos de ver. Sí, es un tema de trata. Es un tema de trata. Claro. Y se los llevan a otros países. ¿Pero por qué México? Porque la impunidad, Adela. Porque la impunidad, porque se puede. Porque nadie se está ocupando de esto. A ver, decíamos estas cifras, ¿no? Que ha aumentado la violencia a los niños o el asesinato a niños en un 18%. Prácticamente. ¿Cómo trabajan y cómo trabajaban antes las organizaciones civiles como la tuya? ¿Llevas cuántos años? 10 años. En el tema, Saskia. Pues con los gobiernos para que se creen políticas públicas conjuntas. ¿Y ahora con quién tratan? Nosotros algo que hacemos mucho es trabajamos con senadores. Alguien que siempre nos ha abierto las puertas, por ejemplo, es Josefina Vázquez Mota, que es presidenta de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes en el Senado de la República. Patricia Mercado, que también siempre está empujando. Gran aliada del tema. Kenia López, que también trae ella la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Pero también mi sensación y algo que yo les digo ya todo el tiempo es, somos el país de las políticas públicas y de las leyes. Y luego... Puras la implementación. Leyes muertas, claro. A ver, Cipina está prácticamente desaparecida y es el único organismo realmente que tenemos a nivel federal que está para proteger. Somos tan arcaicos, Adela, que en este país no se puede legislar que quien esté encabezando un DIF no sea por default la esposa de quien elegimos. Claro. Es que es tan arcaico, ese pensamiento. Debe de contratarse a alguien, tiene que ser alguien una con las credenciales. Claro. No, oye, es que yo soy diseñadora de modas y resulta que me enamoré del que fue el que ahora es gobernador y ahora traigo esta chamba. Del DIF. ¿Pero por qué? ¿Por qué es esa mentalidad? O sea, hay que analizarla. La mentalidad es, ay, porque mujer, ¿no? Entonces, naturalmente, mujer, maternidad y... Pues ahí, ¿no? Que se ocupe de llevarle juguetitos a los niños y el tema social. 7 niños asesinados todos los días en este país no es un tema social. No, y no es de juego. No es un juego. Pero ni siquiera podemos legislar que en este país no se dé que por default una mujer que es esposa de alguien que se eligió por votos sea quien encabeza. Puede no querer, punto. Pero es que no puede quedar en el criterio de esa persona. Tenemos el caso de Nuevo León.
Mariana, por ejemplo, Rodríguez Cantú, que es una mujer brillante, que decidió... Y muy comprometida, muy... Y mucha, ella no es directora del DIF. No, ella no es. Ella dice, ella entró y dijo, yo me dedico a temas que tienen que ver con maquillaje, con influencia. O sea, yo hago otras cosas, yo de esto no sé mucho, me voy a comprometer honorariamente, ¿no? Claro, porque tengo la fortuna de estar casada con... El gobernador. ¿Quién hoy es el gobernador? Claro, pero quien está en la dirección es Gloria, es una mujer increíble que lleva años en el sistema y que está... Pero porque Mariana tiene el criterio de decir, yo no soy quizá la mejor, que lo argumentaría porque ha hecho cosas impresionantes. Es una fregona, la neta. Pero no puede quedar a criterio. No, y comprometida. Muy comprometida. O sea, muy, muy comprometida. Pero ¿qué pasa con los otros estados donde tienes la soberbia de una esposa de un gobernador que dice, no, yo soy arquitecta, pero no importa. Nunca en mi vida he visto temas de infancia, pero no importa. Como soy la esposa del gobernador, yo voy a encabezar el DIF. Eso no debería de estar a criterio de quien le toca eso. Legislativamente, eso hay que deshacerlo. Es de los años 30. Ay, o sea. ¿Y eso aunado a qué? El DIF nunca tiene presupuesto. Y luego súmale que no tiene presupuesto. No les parece un tema relevante. Rentable. No, es que en México si no es política, si no votas, te ignoran. Entonces, pues, los niños, ¿qué? Pues ellos no votan. Entonces, mejor me voy por temas que son más... Este país, el hecho de que la seguridad esté tan politizada de la es un problema. Pero vámonos a la base. Vámonos a empezar por legislar que las esposas de los gobernantes no sean por default quienes encabezan algo tan importante como la infancia de un estado. Sí, y para solo empezar. Sí, pues han trabajado en el tema de alguna manera. Que haya, ¿no?, un proceso de elección, de decir, bueno, esta persona es la mejor para ese puesto, pero no tiene nada que ver que sea o no sea esposa de... No, puede ser honoraria, como claro, el caso de Nuevo León, claro, ¿no? Sí, claro. Pero es que a mí este ejemplo me encanta porque a ese nivel de arcaico es el olvido de la infancia en este país. Ni siquiera el legislativo puede decir, basta en que pensemos que los niños de este país necesitan juguetitos y abrazos de una mamá. No, sí, pues hoy no los niños tienen, de este país necesitan otra cosa. Sí, sí, sí. Tú vas a los DIFs, Adela, y es una vergüenza. Una vergüenza, o sea, caminar los DIFs de los diferentes estados de este país. Son cárceles. Nunca se me va a olvidar una vez que entré a uno, aparte era como donde tenían especialmente a los niños, que no voy a decir estados por no golpear, por golpear, pero tenían una casa, digamos, que son para los niños especialmente violentados, ¿no? O sea, como los niños que tienen más problemas y entonces los segregan para que no perversen o lo que sea a los otros niños, ¿no? Porque esta es la mentalidad. Entro y están con cartones en los pisos. ¿Y yo y las camas? No, no, no les podemos poner camas porque luego se quieren ahorcar con las sábanas. Entonces les ponen cartones y duermen sobre... Ay. Los cartones. Te estoy hablando que son niños que traen ya toda una historia, claro, de trauma detrás, extremo. Claro. Están en el DIF porque ya intervino el sistema de justicia penal y dijo, a estos niños hay que aislarlos de este espacio. Entorno violento. Y los metes a dormir sobre pedazos de cartón porque... Pues es que luego, ¿no?, esconden cosas en los colchones o luego se quieren colgar con las... Entonces, dices, no puede ser que tú estés encargada de este niño que por fin lo salvaron del infierno en el que estaba y ahora llegó al infierno número 2, ¿no? Hay ausencia de salud mental en quienes hoy están en los diferentes centros de atención para menores y quienes dan primera respuesta. Es impresionante las historias de los niños y de las mamás que van con sus hijos. Acaban de violar a mi hijo. Vengo a denunciar. Es la misma Ministerio Público que lleva sentada en ese lugar 25 años, que nunca en su vida ha recibido una sola terapia. Una capacitación, además, para poder, ¿no?, mira, dar ayuda. Digamos que está capacitada. Te voy a dar el beneficio de la duda de que está capacitada y es la persona elegida. En México no se habla de la salud mental. Entonces, lo que pasa es que hay una cosa que se llama trauma vicario. Entonces, ¿qué pasa con la Ministerio Público que lleva 25 años recibiendo a niños violados? Ese Ministerio Público está completamente blindada de cualquier tipo de emoción que pueda existir con un niño abusado sexualmente.
Y entonces, en el sistema burocrático se pierde y el maltrato viene del propio sistema. De esa mujer o ese hombre que es como, uy, no, tome asiento y al rato vemos... Es como con las mujeres también, es lo mismo, ¿no?, que con las mujeres. Ah, es que no viene hay sangrando, no viene golpeado. Vaya. Claro, sí, es eso, lo vicario, ¿no? Ya lo has oído durante 25 años y al rato la matan. Pero ¿quién habla de trauma vicario en el sistema de justicia penal? ¿Dónde está el presupuesto de salud mental para quienes hoy son las autoridades que dan primera respuesta a las víctimas de este país? Pues sí, no hay ni medicamentos, hombre. No hay ni medicamentos. Y por ejemplo, ¿las organizaciones civiles trabajan entre ustedes? Sí, de hecho hay una organización que se llama Redim, que es la red que junta a las organizaciones que estamos trabajando a favor de la infancia en el país, y entre nosotros también luego es maravilloso porque nos mandamos casos, ¿no? Entonces, si a mí me lleva un caso de bullying, por ejemplo, que yo en la organización Reinserta únicamente veo delitos de alto impacto, entonces ya sé perfecto que lo puedo hablar. ¿A dónde remitirlo? A dónde remitirlo. Claro, claro. Ahora, las organizaciones, es interesante, pero las organizaciones que seguimos en pie y hoy seguimos comprometidos con presupuesto, con infraestructura, con protocolos, con lo que deberían ser las organizaciones en cualquier parte del mundo, somos las organizaciones que no recibimos fondos o que no dependemos de los fondos del gobierno. Tenemos fondos internacionales, tenemos fondos... Es que el gobierno dejó de dar ese apoyo porque el presidente desde el día uno dijo que no creía en estas organizaciones, ¿no? Y mira, hasta cierto... Hay de todo, claro, sí. Quienes dejaron de operar porque ya no comían del gobierno, pues mira, está perfecto, porque al final sí creo... Lo que de repente da coraje en este país es la corrupción y que veas que el dinero, claro, en vez de que se use para cosas positivas, se usa para otra cosa. Y encima te dicen que tú no puedes usar el dinero, ¿no? Pero hay toda otra parte importante que tiene que ver con concientizar a la sociedad de decir, bueno, yo puedo ser parte del cambio que quiero ver en México. Entonces, que organizaciones dependamos de dinero de instituciones privadas, de gobiernos internacionales, creo que está bien. Porque entonces fungimos como un apoyo para el gobierno local o el gobierno federal y dobleteamos o triplicamos el esfuerzo. Eso técnicamente si el gobierno no tuviera un problema de corrupción como lo tiene. Pero la realidad es que se vuelve muy, muy complicado. Yo te puedo decir que atiendo el 20-30% de los casos de violencia que me llegan porque no tengo presupuesto pues para claro. más. No se puede, no alcanza, no alcanza. Reinserta es la única fundación en México, la única en México que tiene el programa tanto para agresores como para sobrevivientes de violencia sexual. Porque el 74% de los temas de violencia sexual en este país tienen que ver con algún familiar directo. Entonces, ¿qué pasa en este país? Muchos es que fue mi hijo o mi sobrino quien violó a mi hija. Si no atiendes al agresor también... Viven en el mismo espacio. Sí, claro. La agresión va a seguir. Tienes que separarlos. Y tienes que atenderlos. Y mira, yo en beneficio de algunas y varias esposas de algunos gobernadores que sí les toca por default, pero se enamoran del proyecto y quieren, y no, ya están en eso, y quieren hacer, no tienen con qué. No hay presupuesto. No tienen con qué. Porque no les interesa, no hay lana para ellas, pues ¿cómo hacen? No, y si ves los presupuestos de los estados del dinero que se va para la atención a la infancia es el mínimo. Sí, es el mínimo porcentualmente. Alguien decía por aquí en el chat que en su época no había psicólogos en las escuelas. En primer lugar, digo, no sé a qué generación pertenezca, pero era otro país. Es otra generación. Hoy la ciencia nos ha demostrado que la salud mental tiene un factor. Antes también, pues nos pegaban. Nuestros papás, y una buena nalgada, un buen coscorrón, un buen esto, decían, era bien visto. ¿No? Una buena nalgada a tiempo. A tiempo. Hoy está comprobado que no. Que los golpes a los menores, ¿no? Y sí, seguramente es una persona ya más grande, pero también es un país distinto. Es un país donde no había tecnología. Es una realidad distinta, claro. No tenías acceso a todo lo que ahora tienes acceso como niño. El promedio de menstruación hace 50 años de una niña era entre los 15, 14 a 16 años. ¿Y hoy, ahora? A partir de los 8 o 9 años. Es una cosa terrible. Eso tiene que ver con
todo lo que estamos hablando. Entonces, perdón, hoy la salud mental sí es relevante. No porque hace 50 años no habían psicólogos en las escuelas. Hoy está comprobado que la deserción escolar es el factor de riesgo número uno para los niños reclutados por la delincuencia. Bueno, pero ahí, otra vez, la combinación perfecta es explotación laboral, abuso, violencia y pobreza lacerante, ¿no? Y mira, o sea, pobreza lacerante, pero yo ya te diría, a mí mucha gente, yo lo uso la palabra privilegio, Adela, y la gente, claro, el privilegio es dinero. No, el privilegio en este país no es tener dinero. Educación. Hay que redefinir. El privilegio en este país es, tengo un techo donde dormir, tengo una familia que me quiere y que me recuerda que me ama todos los días, donde no hay violencia, tengo la oportunidad de comprar un uniforme e ir a la escuela, no paso hambre, abro el refri de mi casa o llego a mi casa y hay tres comidas al día. Eso es privilegio en este país, donde 68 millones de personas están en una situación de violencia extrema. Que debería de ser pobreza un extrema. Derecho. Y ahora resulta que es un privilegio. Claro, y aquí en México hablamos de, claro, ella habla desde el privilegio porque, ¿no? Come su color tres de piel. Veces al día. O sea, no, el privilegio en este país es quien tiene la oportunidad de comer tres veces al día, quien tiene la oportunidad de meterle proteína a su cuerpo, quien tiene la oportunidad de ir a la escuela y quien tiene la oportunidad de que su papá no llegue a la casa todos los fines de semana y agarre de piñata a la mamá. Porque eso ya en este país se volvió privilegio. Entonces, no es un tema de pobreza, no es un tema, no, es un tema de la suma de estos factores de riesgo y cómo estamos perdiendo a gran parte. 68 millones de personas en este país viven en situaciones de pobreza extrema. Eso quiere decir que mucha gente pasa hambre. No puede ir a la escuela porque no le alcanza para los útiles escolares, porque no tiene para ir, o porque la escuela le queda 2-3 horas de la casa, ¿no? Entonces, a ver, redefinamos las cosas de las que hablamos, ¿no? Sí. Ahora, yo no sé, pero en esta administración has encontrado políticas públicas, o sea, porque siempre hablamos, hay políticas públicas, pero se convierten en letra muerta. En esta administración, ¿qué está pasando? Yo creo que en esta y en muchas, a ver, sí puedo decir que Cipina en administraciones pasadas tenía muchísimo más fuerza, porque al final Cipina es un tema de voluntad político. O sea, Cipina tendría la fuerza que debería de tener si el presidente de la República le diera a la infancia el lugar que merece. Me parece que el presidente tiene una perspectiva de que las mamás y las abuelitas cuiden de los niños. ¿Sí? Y me lavo las manos de y ahí niños, se quedó. De los niños, ¿no? De los abuelos, de los, ¿no? A ver, el tema de las guarderías fue una cosa brutal, ¿no? Y mira, yo te lo juro, soy apartidista y no tengo nada en contra de este gobierno o a favor. O sea, a mí me da igual. Yo juzgo por las cuestiones. En el tema de la infancia, en un país donde predomina el tema de las mamás solteras, no puede cerrar las guarderías. No puede tu política pública ser que las abuelitas cuiden de los niños. O sea, entiendo el romanticismo pues, político yo de también, de pero ello. Luego las abuelitas pueden ser abusadoras o pueden ser violentas. O las abuelitas no están. No están. O sea, tú escuchas, ¿qué hace una mamá que tiene que ir a trabajar para darle de comer a sus hijos y que no tiene con quién dejar al hijo y le cerraron las guarderías? Sí, ¿qué hace una mamá? Pueden ser madres solteras porque fueron madres a los 15 años y su madre tiene 35 y está trabajando. O la abuelita ya se murió, también puede ser. O la abuelita o la mamá justo fue mamá a los 15 años. Exacto, o a los 13 años, exacto. Porque está en una situación tremenda de violencia, se sale de su casa y no tiene con quién dejar. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Los dejan solos. Los dejan solos dentro de las casas, porque también hoy ya no es como antes, donde los niños podían salir y jugar en la colonia sin ningún problema. Hoy las mamás tienen un miedo terrible de que los niños salgan a sus colonias, claro. Porque hay una presencia del narcotráfico y de la delincuencia organizada brutal. Entonces escuchas historias a diestra y a siniestra de yo o trabajo o cuido de mis hijos. Como tengo que trabajar para poder cuidar de mis hijos, pues los dejo encerrados en la casa. Con llave, con candados. Con cadena. No, con cadenas. Es terrible. Porque es paralelo, terrible. ¿Qué hizo este gobierno también? Pues canceló el tema de las escuelas de tiempo completo. Y estamos hablando de niños, pero luego los adolescentes, ¿no? ¿No? O sea, todos cooptados por el crimen organizado, un número muy, muy medio importante. Millón de niños en México están en riesgo o ya están en las filas del narcotráfico.
medio millón de niños, o sea, 500 mil. Y no son cifras inventadas por ti ni por Reinserta, son pues, registros oficiales. El mismo Durazo, cuando era secretario de Seguridad Pública, mencionó esta cifra. Y yo creo que incluso nos estamos yendo bajos, porque hay que hacer un análisis puntual de decir, bueno, ¿cómo está el país en materia de seguridad? ¿Cuál es la normalización de la violencia y el acceso a la violencia que tiene la infancia? Y ahí empezar a juzgar. Porque algo que no podemos hacer, porque donde me pegan más con este comentario que siempre hago es, no es cierto, las comunidades de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley están prácticamente vacías en el país. No hay ni siquiera 2,000 adolescentes privados de su libertad. No, pregúntales, ¿todos? Absolutamente todos los detuvieron en algún punto de su vida y no los procesaron. Porque a la policía le da flojera procesar a los menores de edad que cometen delitos. ¿Por qué? Porque la ley de adolescentes en conflicto con la ley es tan compleja que el policía dice, ah, eres menor, te suelto. Te suelto. En la frontera, ¿sabes qué hacen los gringos cuando un menor de edad pasa droga? Le decomisan la droga y lo regresan. Es súper rentable. O sea, desde un modelo de negocios, para el narcotráfico es súper rentable en los menores de edad. Está terrible. Son manipulables porque son adolescentes, ¿no? Sí, claro. No hay penas más de 5 años. A la gran mayoría ni los procesan. Les conviene mucho. Los gringos te los regresan. O sea, es como... Es un no-brainer. Es un no-brainer. Y el gobierno le da igual. Entonces, pues... Sí, arrasemos. Oye, Saskia, yo me acuerdo que tú le diste seguimiento al caso de Tadeo. De Tadeo. ¿No? Este bebé que fue encontrado muerto en un penal en Puebla. Hace justamente un año, a principios del 2022 fue. El 10 de enero. ¿Qué pasó con ese caso? Fue un caso brutal, porque fue un caso de... que nos pone la ingobernabilidad en los penales, y no nada más la ingobernabilidad, hablando de violencia de infancia, la vulnerabilidad en cual están los niños y las niñas que tienen de alguna manera contacto con el sistema de penitenciario. Yo siempre, cuando no sabíamos lo que había pasado con ese niño que se usó por un tema de santería, lo sacaron de la Ciudad de México y se lo llevaron a Puebla, de hecho de un cementerio en Iztapalapa. Para mí lo primero que me alarmó cuando vi ese caso fue cuántos niños que visitan el penal de Puebla, de San Miguel en Puebla, pueden entrar y no salir. Porque si un niño ya entró y fue más fácil desecharlo en un bote de basura dentro del penal, quiere decir que hay un grupo de custodios, de custodias, que no revisan quién entra y quién sale del penal, o les da igual, o están apalabrados, o no, vete a saber. Entonces, Tadeo fue un caso brutal porque estaba muerto, estaba en un basurero, se usó para santería, o sea, fue una cosa brutal. Sí, sí. Pero estás hablando de un penal donde un niño pudo entrar y no salir. ¿Cuántos niños? En México, en promedio, hay entre 500 y 600 mil niños que visitan las cárceles regularmente. ¿Por qué? Porque mamá está en prisión, porque papá está en prisión, porque abuelito, abuelita está en prisión. O sea, parte de su cotidianidad es entrar y salir de las cárceles. En México no tienes un solo penal. De hecho, Nuevo León acaba de anunciar que va a ser el primer estado que hace un área como tal. Pero no tienes un solo penal que tenga un área donde tú dices, en caso de una emergencia, de un motín, puedo evacuar a los niños que están... que te puedo hablar que son hasta 500 mil niños, 2 mil niños que están en un reclusorio norte, por ejemplo, un fin de semana, un sábado, menores de 12 años. ¿Y hay motines en los penales? Eso es pan de todos los días, ¿no? En este país. Pero, ¿qué? ¿Cómo? O sea, el niño entra, tú entras al reclusorio y los ves, están pues, ahí jugando mientras aquí están fumando piedra, y escuchas la conversación de aquí, están hablando justo de secuestro, de homicidio, de no sé qué, Yo entrevisté a varios niños sicarios, niños reclutados por el narco, y me tocó uno en especial que me voló la cabeza porque... ¿Ya en prisión? Ya, como menor de edad, sí, un chavito de 15 años, sicario. Y yo lo estaba entrevistando y su historia es que su papá estaba en la cárcel, en el Topo Chico, especialmente en Nuevo León, ya extinto Topo Chico. Y entonces en algún punto yo me volteo y le digo, ¿No te da miedo terminar en la cárcel? ¿No te da flojera que la historia de tu vida sea una sentencia de 90 años? Digo, ahorita estás chiquito y tu pena fue de 5 años, vas a salir. Pero ¿no te da flojera? Pero vas a volver a lo mismo. Me dijo, ¿sabes qué flojera? ¿Cuál?
Yo cuando iba a visitar a mi papá... Comía. Prostitutas, drogas, fiesta, banda, ¿Miedo a la cárcel? ¿Cuál miedo a la cárcel? O sea, yo voy a ser el chingón de Topo Chico, me decía, ¿no? En ese momento que todavía no había cerrado Topo Chico. Y yo decía, ¿así cómo? Claro, entonces estos niños que entran a las cárceles del país... Y ven esto. Y ven lo que ahora hemos visto, lo vimos en Chihuahua hace un mes, ¿no? Que se fugaron y mataron brutalmente a las autoridades. Jacuzzis, restaurantes, prostitutas, Ahora hasta un gato sacaron que estaba tatuado, ¿lo viste? Un gato precioso, esfinge, creo que le llaman, estos que no tienen pelo, tatuado, salió del penal de Juárez. O sea, hasta animal, todo. ¿Cómo vas a hablar de prevención en ese sentido, ¿no? Estos niños te dicen, yo voy a ser el jefe y señor del penal. ¿Cuál miedo? Hijos, qué tristeza, la verdad, y qué dolor. Entonces, hagamos políticas en ese sentido. O sea, protejamos a la infancia que está en el contacto con las cárceles del país. No solamente los que viven adentro con sus mamás, los que visitan todos los días. Claro, claro. ¿Quién va a ser el primer gobernante que alce la mano y diga, yo voy a implementar un modelo para esos niños? Porque eso es prevención secundaria. Son niños que ya están en contextos violentos. No estoy criminalizando y no estoy diciendo que un niño cuyo papá o mamá está en prisión va a ser un delincuente. Para no, nada pero estoy diciendo si su eso. Entorno es violento, pues es muy difícil. Hay que ¿no? meternos ahí. Está terrible. Es un tema infinito. ¿Y qué se supo de Tadeo? ¿Quién está? ¿Qué? Se lo regresa. Reinserta apoyó a la familia. La familia me buscó a mí antes de que Barbosa sacara su famosa verdad histórica que iba a sacar. Y le regresaron a Tadeo a su familia, lo volvieron a sepultar. La familia ya no quiso saber nada de los medios de comunicación ni nada. Les dieron un espacio en otro cementerio para que sepultaran a Tadeo. En México se pasaron algunas leyes que tienen que ver con regular los cementerios, porque es todo un negocio el tema de la santería en los cementerios y demás. Y hay 21 personas privadas de la libertad en Puebla, que era todos los custodios y el personal administrativo que estaban en San Miguel y, pues toda una y están en proceso. Que también está mal, ¿no? No es eso que hizo Barbosa en ese momento de ahora detengan al 100% de las autoridades del penal, pues no, haz una investigación correcta, porque eso hace mucho México, ¿no? Ah, ya metimos a todos a la cárcel. Con el Chapo, cuando se fugó el Chapo, fue lo mismo. Todos vámonos para la cárcel. Y conforme fueron pasando los años, la gran mayoría de los que metieron a la cárcel fueron sacándolos absueltos porque nada tuvieron que ver con el delito. Pero ya les arruinaste cuántos años mientras de su vida. Mientras averiguas. Claro, sí, aquí, claro. Aquí es muy sencillo. Hay que hacer una investigación. ¿Quién metió al bebé? ¿Con instrucción de quién? ¿Y quiénes fueron las autoridades correspondientes en los puntos correspondientes que dieron ok a que ese bebé pasara sin vida? Oye, ¿y tú tienes acceso... autorización y acceso a las cárceles o sí. También es un proceso complicado? Yo la fundación ha creado cierto nombre, lo cual te permite. Ha sido muchos años también de hacer relaciones públicas con las autoridades correspondientes para poder operar. Algo que tenemos en beneficio es que nosotros no recibimos dinero del gobierno. Entonces, es un apoyo siempre a las autoridades el que Reinserta entre y meta cualquier taller que metamos o cualquier espacio lúdico y demás. Entonces, parte de la chamba que yo hago justo es acercarme a los secretarios de Seguridad Pública, a los subsecretarios del sistema penitenciario para decirle, oye, yo te ayudo. Déjate ayudar. Claro. Porque hay muchos estados que no se dejan ayudar. Pues gracias, Astrid, no, por el trabajo que haces, de verdad, sobre todo por el trabajo que haces. No, y gracias a ti por atreverte a hablar de este tema. Necesitamos más espacios con micrófonos. Adelante, pues este es tu espacio el día que quieras y te en lo el agradezco momento muchísimo. Que quieras, gracias. Querida Saskia. Muchas gracias. No, gracias a ti. Qué tristeza, la verdad, qué tristeza. Es fuertísimo. Fuertísimo. Es que no sé cómo acabas tú. Con los niños no, ¿no? O sea, así, con los niños con no. Los niños, o sea, nada más eso. Con los niños, con los niños no. Híjoles. Muchas gracias. A ti, Adela. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora imagínense perder a dos hijas por negligencia y que las mismas autoridades intenten obstruir la reparación del daño. Esto le está pasando a la madre de Sofía y Esmeralda, estas jóvenes que cayeron en una coladera en Iztacalco el año pasado. La investigación es de Jonathan Padilla.
No puede ser posible. Usted dígame, en este país tan hermoso que es, ¿existe la justicia? ¿Son honestos? ¿De verdad existe y es aplicada la ley como debe de ser? A María Elvira Canchola, no solo la negligencia le arrebató a sus hijas, Sofía y Esmeralda, las hermanas que murieron al caer en una coladera en la alcaldía Iztacalco cuando se dirigían al concierto de Zoé en Palacio de los Deportes. Ahora, la impunidad amenaza con que no se le haga justicia. SACMEX, desde un principio nosotros metimos muchos escritos para que ellos contestaran, jamás contestaron, jamás. ¿Cómo puede ser posible que ahora ya hasta hizo una reparación del daño? O sea, ¿a quién están escondiendo o qué trampa pretenden hacer? Porque de alguna manera me suena como que quieren darle ya carpetazo al asunto y pues no, eso no va a pasar. El 14 de febrero, Enrique Sánchez, padre biológico de las jóvenes, apareció luego de 15 años de haber abandonado a Sofía, Esmeralda y a la señora María Elvira. Pero no regresó para apoyar a su expareja, sino a cobrar la indemnización por la muerte de las jóvenes. No, pues imagínese, estaba yo furiosa, me puse muy mal, de hecho tuve una crisis. Fue un padre que tristemente se le tuvo que pelear una pensión para que él pudiera de alguna manera verse obligado a ayudar un poco a las niñas. Fue un padre que nunca estuvo con ellas, entonces fue un padre que con decirle que no les trajo ninguna flor, nunca se acercó a mí a decirme, oye, ¿cómo estuvieron los gastos funerarios? O algo, al menos el interés que se le hubiese visto. La propia Fiscalía de la Ciudad habría sido quien buscó al padre. Incluso, se le pagaron todos los viáticos para traerlo desde Guanajuato a la Ciudad de México para firmar el acuerdo de reparación del daño. Todo esto a espaldas de la madre y sin notificar nada. O sea, Seavi giró un escrito donde dice que le paguen todos los gastos que tenga el señor para que él pueda ir y venir para este tipo de situaciones, cuando a mí no me han dado un solo centavo. Si es gasolina, he pagado gasolina. Si ha sido transferirnos de un lugar a otro tanto tiempo, como dinero, como esfuerzo, como todo, lo hemos puesto nosotros. A nosotros no nos han dado un solo centavo. La madre de Sofía y Esmeralda además exhibe que la Fiscalía General de la Ciudad de México no la ha reconocido como víctima indirecta y que tampoco sus hijas eran reconocidas como víctimas. ¿Cómo puede ser posible que el papá biológico se haya sido reconocido como víctima? Estoy muy indignada, estoy muy molesta, estoy muy enojada. Cuando salió la fiscal Ernestina Godoy a decir que estábamos en el plan de víctimas o en su lista de víctimas, es mentira, no estábamos reconocidas como víctimas. La señora María Elvira exige a la fiscalía que cancele ese acuerdo con el padre biológico. Exhibió que Enrique Sánchez nunca hizo nada por tener a las jóvenes cerca y que se le tuvo que obligar para ayudar a la familia. La madre de las jóvenes lamentó la situación y que la estén revictimizando. No puede ser posible que a él hayan ido por él hasta Guanajuato, porque vive en Guanajuato, que lo haya nombrado nada más por el simple hecho que llevó 3 fotos de mis hijas y decirse que es un padre excelente y que las respeta y que las adora y mil cosas. No puede ser posible que de verdad personas preparadas se dejen engañar de esa manera. Incluso, la señora Elvira dijo que esto pareciera ser parte de una trampa, porque desde el fallecimiento de Sofía y Esmeralda, al caer en una coladera, el sistema de aguas de la Ciudad de México nunca les respondió las solicitudes de reunión, pero hoy quiere ocultar algo. ¿Cómo puede ser posible que hagan este tipo de situaciones? Si se supone que las víctimas directas fueron mis hijas, la víctima indirecta soy yo, quien he estado con mis hijas toda su vida. La madre de Sofía y Esmeralda también reveló que Ernesto Álvarez, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, intentó hacerla cobrar 50 mil pesos por medio de un cheque a su nombre. El cheque fechado el 25 de noviembre del 2022, con el registro 13-0504-825 y número de serie 0015090, contiene las firmas autorizadas para poder retirar 50 mil pesos en efectivo. Cuenta con los sellos de las autoridades capitalinas. Además, está a nombre de la señora María Elvira Canchola Montoya. Pasaron 81 días desde que el cheque llegó a manos de la señora Esmeralda y de un momento a otro apareció el padre para cobrar una indemnización que no le corresponde. Pretenden cansarme quizá, pretenden callarme, pero no me voy a callar.
y siguen de alguna manera atacándola, ¿sabe? Porque yo lo veo así. Y no lo voy a permitir, voy a luchar hasta el último respiro porque se les haga justicia a mis hijas. Para Me Lo Dijo Adela, Jonathan Padilla. Amor, amor, amor. Yo les pido de por ti, favor, que me levanten el ánimo, porque la traigo. ¿Qué es esta historia? No, bueno. Y lo que platicó también antes, ¿sabes qué? O sea, dices, o sea. No, y luego ponen a Guadiana cantando amor. Pero, ¿sabes qué? Hay que hablar del tema. Hay que hablar del tema, claro. Sí, ni modo, hay que aunque incomode, duele. Claro. Sí. Es que duele, claro que duele. Y de pronto este tema del privilegio, ¿no? Porque vi de pronto en el chat que decían, no, hay otra vez con el privilegio. Es que hay que entender cuál es el privilegio para poder hablar de eso, porque aquí pensamos que no, este no es un país de privilegios o muy pocas son las personas privilegiadas. Más bien, como está el país, los privilegios se han reducido mucho a tener que comer y a tener una cama. Y sí hay que hablar de eso. No, claro. O sea, que eso ya se haya convertido en un privilegio. Claro. Sí. ¿Cómo? Bueno, ¿quién me levanta el ánimo? ¿Tú con la crónica? Pues con la crónica. La crónica de ayer de la verdulería. Sería bien divertida. Si no nos costara a nosotros. Sí, es que esa es la bronca. Sí. Ya déjate lo que cuestan ellos, lo que cuesta el país, lo que está pasando. Ay, y lo que votaron. Exacto, además. Como si no tuvieran cosas en qué concentrarse, por ejemplo. ¿No? Ok. Vamos con lo macabro. Ya seguramente vieron porque qué pasó con Lili Telles y Rocío Abreu, la senadora de Morena. A ver, aquí vámonos a la raíz de todo. El discurso que hizo enojar a Morena y en específico a Rocío Abreu fue el de Lili Telles, que ¿qué creen? Ni siquiera lo pasaríamos completo si no fuera por las reacciones que genera en Morena. Pues o sea, Lili Telles pasaría de noche si no fuera porque tiene a sus grandes aliados. ¡Morena! ¡Claro! Este dura 6 minutos y lo vamos a quitar en cuanto diga la jefa, pero es que para que vean un poco de este discurso. No. Buenas tardes, compañeros senadores. Muy malas tardes, bancada de burócratas con iniciativa. Aquí está la lista de todos, de toda la bancada de los burócratas de este lado. ¿Cuántas bolsas de billetes con B de plan B les van a dar para este atentado contra la República, atendiendo las declaraciones de la senadora Abreu, que dijo que hay videos de todos ustedes recibiendo bolsas de billetes? Y las tienen, con eso los tienen comprados y a otros con eso los tienen callados. Aquí estamos ante la inevitable responsabilidad de tomar una postura frente a este deterioro democrático. Lo que propone el gobierno, se lo digo a los mexicanos porque los burócratas ya lo saben, lo que propone el gobierno es la destrucción del INE. Porque López Obrador va a meter mano para hacer trampa en las próximas elecciones. Esa es la verdad, así de clara, así de simple. Esos agachados burócratas que están aquí están vendiendo la libertad y vendiendo la patria por unas bolsas de papel llenas de billetes con B de plan B para destruir nuestra democracia. Saben muy bien, sentadita y calladita, que bastantes bolsas de billetes, senadora, le dan para que se siente y se calle. Permítame, senadora, permítame. Y usted dijo que hay videos de todos sus compañeros recibiendo bolsas de billetes. ¿Con qué objeto, senadora? Usted lo dijo. Siéntese, cállese.
y disfrute los billetes a cambio de los cuales usted va a traicionar a la patria. Permítame, la oradora, un procedimiento. Hay un procedimiento que tenemos que seguir. ¿Con qué objeto, senadora Rocío Abreu? Razones personales, presidente. Cuando termine la oradora, con mucho gusto le procedemos a darle el uso de la palabra, si es tan gentil. Continúe la oradora. Por omisión, por complicidad y por ignorancia, todos ustedes, bola de burócratas con B grande, tienen un plan B. Me salí, los aventé lejos porque son unos corruptos y lo sabe México y lo saben ustedes, pero les dan muchos billetes en bolsas de papel, como dijo la senadora. Por eso están callados, por eso tienen las caras pálidas, por eso... Porque están... ¿Va a callar a la senadora? Permítame comentarles, honorable asamblea. Es la honorable senadora. Honorable asamblea, permítame la oradora. Honorable asamblea, el orden del Senado, el orden en el Pleno, lo tenemos que propiciar entre todas y todos. El orden. Y ese orden implica no generar diálogos. No generar diálogos, por lo que le solicito guardar silencio para escuchar a la oradora. En el caso de la senadora, ¿pidió el uso de la palabra, senadora Lucy Mesa? ¿Con qué objeto, senadora Lucy Mesa? ¿Quiere hacer una...? Cuando termine. Muy bien. Adelante, continúe. Le pido a la Asamblea que escuchemos a la oradora. Cuando tengan uso de la palabra en tribuna, podrán expresar lo que consideren oportuno. Adelante. Adelante. Los mexicanos también deben tomar nota del nombre y del apellido del autor intelectual de este atentado para destruir la democracia. El autor intelectual es un sujeto gris, mediocre, que solo con trampa, destruyendo el INE para no competir, podría llegar a la presidencia. Se llama Adán Augusto López. Él es el autor intelectual. ¿Cuánto dinero cuesta que le den bolsas de papel llenas de billetes a cada uno de los burócratas que están sentados ahí, dispuestos a vender a la patria solo porque quieren dinero en billetes? Y tanto así que la senadora de allá dijo que todos ustedes han recibido bolsas con billetes y que hay video de ello. Usted lo dijo. Por eso... Porque quieren riquezas mal habidas. Ustedes de la mafiocracia van a destruir al INE. Honorable para Asamblea, que la gente no pueda votar. La oradora tiene que concluir. El plan B en realidad no es el plan B, es el plan de las cuatro B's. Tomen nota, ciudadanos de México, porque se los vamos a hacer pagar a los burócratas a su debido tiempo. Son las cuatro B's, la burocracia de los bribones, de las bolsas de billetes, son estos. Te van a quitar tu credencial de elector, tu casilla, y te van a evitar que vayas a votar. Lo que ustedes tienen de B de bribones y de burros, el pueblo de México, los ciudadanos, lo tiene de V de valiente. Ah, lo escuchaste. Bueno, pues ahí está lo que dice Lili Téllez, que sí, habla norteña. Oye, pero haciendo bien su chamba, la verdad. Pues sobre todo picándolos y haciendo por que eso, caigan en la trampa. Claro, pues como provocadora, no, y ahí van los otros. Ahí van los otros. Y se exhiben solitos, sí. O sea. De cuerpo entero se pinta. Le dice la otra que le va a sacar un video. Sí, ¿no? Que sí, o sea. Sí, sí, que sí. Sí.
Exquisito. ¿De qué se trata? Y que te manda saludos, Marisa. Oh, y que no. Quitaste la casa. Espérate, ahí va el Marisa. Bueno, de pronto en estos seis minutotes se escuchó este grito que no se pudo como que identificar muy bien. A ver si ustedes sí. ¡Pálidas! ¡Por eso! Porque están... Sí, sí, sí. A ver, otra vez. ¡Pálidas! ¡Por eso! Porque están... Oh. Y ahí es cuando dice, ¿va a callarla? ¿Va a callar a la senadora o no la va a callar? Bueno, espérense, porque... ¿quién es que había? Porque no la callo. Claro, no, sí. ¿No? Porque a Lili Telles sí le dice. Sí. ¿Qué? Oradora. Armenta estaba ahí como que sudándole el bigote. O sea, no sabía cómo controlar nada. No lo hizo, no pudo. Pero, pues, ¿se acuerdan que Rocío Abreu dijo? Para alusiones personales, bien digna, ¿no? Pues ahí va. Está la alusión. A romper si la ley Olimpia, casi, casi. ¿Sí? A seguir con un chisme. Que la cola había que tenerla corta y ella sale con los videos. Video. No puede presentar ningún video. Pero contestó un tuit, porque entonces le dijeron, sí, amenazando con violar la ley Olimpia, con reproducir contenido pornográfico. Y dice, yo no dije que fuera pornográfico. Yo dije... que no era apto para menores. ¿A quién quiere engañar? ¿Y por qué lo tiene además? ¿Y por qué lo tiene? Pues ¿qué consume, senadora? Sí. ¿Con quién te llevas? Bueno, aquí está lo que dijo Rocío Abreu. Abreu, 2 minutos. Adelante, senadora. Sí, presidente. Primero que nada, hay que explicarle a esta persona que aprenda a leer, porque ni siquiera sabe leer. Es una gente que se ostentaba como periodista y es una leenotas. Yo lo que declaré es que en el gobierno de Campeche y en otros gobiernos, y me consta, porque muchos de aquí lo saben, se pagaban cuestiones de fondos, como es el fondo en materia pesquera, con dinero, porque en algunos lugares no habían bancos. Yo no tengo problemas de demostrar el tema, porque al final de cuentas está más que comprobado, firmado y comprobado. Lo que ella no puede comprobar y venir a denostar aquí a nosotros. Y Lili, no te preocupes, va a salir tu video. Nada más que el tuyo no es para menores de 18 años. Ese es el problema. Y sin duda alguna, cuando quieras decirme algo, dímelo de frente. No vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo. Al final de cuentas, quien se lleva, se aguanta. No solo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Mi cena de Navidad? Sí, sí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una comida familiar? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Que le quitó la casa a la esposa del arquitecto. Pero que la está investigando, la está espiando, tampoco se puede. Pero les voy a decir algo. Tu video, Rocío, tampoco es para menores de 18 años porque se les sigue enseñando a las nuevas generaciones que pueden agarrar dinero en efectivo y no pasa sin que nada. Pase pero, absolutamente pero nada. Pero te voy a decir otra es cosa. Es que no hay bancos. Una que no sabe leer y la otra que no sabe hablar. Ostenta. Se ostenta. No, I'm diploma. I'm diploma. ¿Cómo siempre queda la canción del Buki, no? Sí. ¿A dónde vamos a parar? Más bien, ¿a dónde fuimos a parar? Bueno, ¿recuerdan esa palabra que no podíamos detectar, que no entendíamos? Kenia López sí la entendió. Y esto fue lo que dijo. También le pidió la palabra al senador Armenta, que ya estaba mojado su pañuelo de tanto nervio que traía. Uh-huh. Yo formo parte de varios colectivos feministas, incluyendo a la senadora Abreu, que también está en ellos. Y yo, de verdad, de manera respetuosa, Rocío, lo quiero hacer público. No le puedes faltar. Permitan a la oradora que se exprese. Adelante, senadora Kenia. Mira, el debate es fuerte y yo lo acepto. Yo misma soy una debatiente fuerte. Pero me parece que ustedes deben de tener ciertos límites, todos debemos de tener ciertos límites. A mí me parece, Rocío, lo digo con todo respeto, que la palabra que le dijiste a mi compañera senadora no se lo merece ninguna mujer en este planeta.
A mí me parece, y lo digo con todo respeto, que hemos tratado... Demos oportunidad, senadoras, senadoras y senadores. Tenemos que contribuir entre todas y todos a guardar el orden y permitir que los oradores hagan el uso de la palabra. Concluya, senadora, por favor. Gracias, si me respetan mi tiempo. Solamente decirte, Rocío, y a todas y a todos, me parece, que... que lamentablemente ustedes han pasado muchos límites, pero esa palabra que tú dijiste hoy en este recinto no es aceptable para una compañera y menos de otra compañera. Nosotros hemos cuidado, porque tú eres una compañera senadora, hemos cuidado muchísimo cuando... Dijeron que han cuidado muchísimo hasta sus videos recibiendo dinero. Pero aparte, en la realidad que vive este país, sí, en donde a una mujer se le juzga simplemente por vivir su vida de manera libre, no puede salir alguien de la izquierda y gritarle así a otra mujer. No. Luego empezaron a hablar las de su bancada, ¿no? A defender lo que dijeron. Y llegó Margarita Valdés, otra senadora de Morena, a disipar las dudas de lo que se dijo. Para que aquí quede todo claro, ya ven que son bien transparentes. Esta palabra que se acaba de decir ahorita tiene, pues aquí lo estuve buscando en diferentes definiciones, y lo que quiere decir es palabra de mujer de clase media que aparenta finura. Entonces dice uno, si eso quiere decir, pues nos pueden decir muchas veces. ¿Y por qué la ofensa? Porque la ofensa es el que él y la senadora en un momento dado siente. ¿A poco cree, senadora Téllez, y me refiero a ella aunque luego me quiera reclamar, que nosotros no nos ofendimos cuando nos dijo perras? ¿A poco cree que nosotros no nos ofendimos cuando nos dijo llenas? ¿A poco no cree que nos ofendimos cuando nos dijo que estábamos a expensas de las piltrafas que nos aventaban? Claro que eso es ofensivo. ¿Y quién chilleteó cuando nos lo dijo? ¿Qué cree que no sentimos ofensivo cuando voltea y le dice al presidente y vicepresidente de la mesa que a usted le da asco que esté arriba y que le traigan unas servilletas? Claro que usted ha ofendido. ¿Qué cree que no ofenden sus twitteres refiriéndose a las senadoras como personas obesas? Claro que usted ofende y ahora no aguanta. Ahora se siente porque le dicen mujer de clase media. Sus twitteres, sus twitteres. Ella es un twitter. De AMLO. Sí, un twitter de AMLO. ¿Cuál fue la palabra, es por favor? No, tenemos ser aquí la definición del diccionario. Piruja. Mujer de clase media que pretende aparentar refinamiento. Ahora esta senadora lo quiso poner como piropo. Sí, ¿no? ¿Qué no nos puede decir a todos y por qué no se atrevió a volverlo a decir? Sí. Porque en tribunas no dijo palabra, piruja. Esa palabra. Que además no le dijeron piruja. Pero no le dijo piruja. No. Le dijeron puta, que... Y puta es muy despectivo. Claro. ¿No? O sea, que no traten de jugar con el lenguaje ahora. Aquí le investigué. Que puta es la palabra que escuchan muchas mujeres. Claro. Otra vez, o sea, no están entendiendo nada de lo que pasa con las mujeres en este país. Diga, ¿me pueden decir así? O sea, porque sí es la palabra que escuchan antes de que las mate un tipo con la lotipia y las desoye, como ha pasado. Sí. Pero no está mal decir, oye, sí, perdón, me equivoqué, la insulto de otra manera. No sé, ¿me explico? No, aquí nadie. Yo sé, pero se insultan ellas todo el tiempo, una y otro lado, sí, eso es cierto. Sí, pero si le quieres decir pendeja a alguien, le dices persona de mente en blanco. ¿Ves? Por eso te digo. Ya se los dijimos desde ayer. Persona con mente en blanco. O sea, ¿quién fue el presidente ayer? Claro. Que a él le gusta personas con mente en blanco. Para que sean sus twitters. Claro, sus twitters. Pues sí, por eso hay límites. Bueno, o sea, por fin llegó un senador, Martín del Campo, a decir lo que todos estamos pensando ahorita. Qué lamentable escuchar a veces ese tipo de debate. En serio. Todos nos hemos preguntado alguna vez qué es lo que opinan nuestros electores. Yo creo que nos daría muchísima vergüenza.
Ante la falta de argumentos, pues obviamente brota... ¿Qué dirían los electores de nosotros? Ni preguntarles, porque qué vergüenza. Véanos, véanos, nosotros les decimos qué sí. se opina. Y luego llegó Márgara Francisca. No te preocupes, si nos ven. Nos sí. monitorean sí. todos sí. los días. Sí, es cierto, sí es cierto. Solo contéstenos también lo malo, nomás lo bueno. Nos dicen, no, también entrenle. Pero bueno, Márgara Francisca estuvo también en el Senado, Lucía Trasviña, y esto fue lo que dijo. Ahora ustedes están llamando a una marcha por la democracia. ¿Cuál puta democracia han defendido ustedes? ¿Cuál puta democracia han defendido? Díganme nomás. Si eran partidos hegemónicos, si hacían lo que querían, si se burlaban del pueblo, si no escuchaban al pueblo, si mataron al pueblo y se quedaron calladitos. Hoy les pido un aplauso para sus héroes. Aquí están sus héroes, señores. Apláudales, porque como son tan cínicos, tan sátrapas y sinvergüenzas. Otra vez su palabrita, su puta palabrita. Manita. Ahí en el Senado diciéndolo. Bueno, pero ya cuando iba a acabar todo, Xochitl Gálvez y el senador Cravioto, mira, Xochitl en su mero cumpleaños, enfrentándose pues a cartelazos. O sea, ya uno ya no sabe si es un cartel o un cártel, ¿verdad? Porque pues ya vimos que está confuso el asunto en México. Pero así se agarraron, parecía que estaban haciendo un performance. Bueno, aquí sí alguien ganó muchísimo, los de los rótulos, porque fue día de, pues, muchos carteles en el Senado. Este del lado de Morena, ahí está, ¿no? Porque ahora sí, pues, están viviendo su momento dorado, ahí su cártel con García Luna, con que ahora les está gustando decir que es una marcha para defender a García Luna, o que la está organizando Calderón para desvirtuar lo que va a pasar el domingo en el país con esta presencia en distintos lugares de la República. Y del lado del PAN, pues estaba esta otra. Este domingo 26 de febrero, todos al Zócalo, el INE no se toca. Pues así, así estaban las cosas. También Álvarez y Casa habló fuertísimo, el senador Germán Martínez también, que está muy sí, enojado, que le está exigiendo. Los vamos a meter. Sí, que le está incluso exigiendo, ¿no? A Felipe Calderón. Y él fue secretario de la Función Pública, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, y es una voz pues que ahí anda muy firme. Y hoy estaba con Ciro, manita, muy enojado. Muy enojado. Y ya nada más una del presidente, porque pues ayer mandó a los medios a hacer un ejercicio de autocrítica y dijo él, yo no lo hago sobre mí por esta razón. Ah, no, pues qué gusto, qué gusto. Señor, van a decir, bueno, ¿y por qué no la autocrítica del presidente? Porque pues son tantos mis críticos. ¿Que ya para qué? Hago la autocrítica, si ya es mayoritaria. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Yo no necesito, yo no estoy mal, ya me critican demasiado. Sí. Y hoy dijo que la marcha la está organizando Calderón y que casi es para defender a García Luna. Está mintiendo. Tratando de desvirtuar justamente. Pues aprovechándose de la gente con la cabeza en blanco. Claro. Que ya están repitiendo, es para defender a García Luna, es para defender a García Luna, es para... De verdad, a mí ya... Ya. Bueno, él dijo que prácticamente si no es por él no detienen justo, a García Luna. Justo por tanta crítica es que uno tiene que hacer una autocrítica para ver si voy mal o sí, ¿no? Sí. O sea, si todos están diciendo esto, pues por lo menos hay algo, ¿no? Hay que dices, hoy voy a revisarlo. Y no, uno tiene que ser su más fuerte y duro crítico.
Pero no, no, pero si, no ya, en este si caso, ya alguien está haciéndolo ya. Por él, ya, porque ya. Se evita la fatiga como Jaimito el cartero. Ya. Pues mucho. Ya, miren, creo que ya tuve suficiente. Bueno, el que sigue, por favor. Ya vámonos a desayunar. Nos quedaron ahí unos colorcitos. Por lo pronto, Andrea de la Garza, un naranjita. Amo este programa, son lo máximo. Las extrañaba, dice un naranjita. ¿Por qué nos extrañabas? No, no, sí. No, no sé. No nos había visto. Y bueno, ya. Es que sí. 15,700 personas viendo. Ya dije que le pongan la. Ya lo sé. Sexy, sensual. Provócalas. Cachondea la cámara, Casarín. Como solo tú sabes hacer. Haz que se acabe la sequía en las casas. Entonces tendría que ser así como. ¿Qué? No te vio la pinche cámara. A ver, es muchachos, que, abusaron, dejen de platicar. Es Kevin, está jugando. Es que quizás ellos también se si sienten. Si vas a dirigir, pues ponte abusado. Bueno, están plática y plática tú y Toño desde hace horas. Ustedes de mis cámaras también. A ver, va a hablar Casarín y va a dar la vuelta. Ah, ¿voy a hacer todo? Ok, otra vez desde cero porque el señor Kevin no pone atención. Ay, ya una cosa es que lo diga la jefa. Nada más estoy recalcando las palabras. Exacto, una ratita. Póngala. ¡Qué rico! Ay. Bueno, ¿qué está pasando en el fútbol mexicano? Que la cosa está brava. John de Luisa, que todo el mundo lo veía como un hombre que llegó a pues mantener los intereses, por ejemplo, lo que siempre se decía de Emilio Azcárraga y de los grupos de poder por parte del fútbol mexicano, pues anuncia que no va por la reelección, en pocas palabras que hasta ahí llegó su presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Eso realmente tiene mucho que ver con la reestructura de las selecciones nacionales, porque Rodrigo Ares de Parga ya no tendría, en pocas palabras, que rendirle cuentas al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, lo cual pues es muy lamentable, pero volvemos a ver que ahorita lo que menos importa es el deporte como tal, lo que más importa es la cartera, es el dinero que deja. Y no entienden que si mejoraran todas las condiciones, que si hubiera ascenso, que si hubiera descenso, que si hubiera un proyecto de desarrollo de fútbol para jóvenes, para crear futbolistas que pudieran salir al extranjero y venderlos, tendrías a la larga un mejor fútbol y una cartera más llena que con lo que estamos viendo, que cada vez es fracaso tras fracaso tras fracaso. Entonces, bueno, pues John de Luisa dice que no va más, se queda como miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y del Consejo de la CONCACAF, que fue de este grupo que permitió que llegara el Mundial junto con Estados Unidos, Canadá. Entonces, pues hasta ahí llegó. Deja, en pocas palabras, 11 fracasos y solo 4 éxitos la etapa de John de Luisa. Los más fuertes, por supuesto, la Copa del Mundo de Qatar, que no se calificó a Selección Mexicana Sub-20 varonil y femenil, que no hay Juegos Olímpicos 2024, ni varonil ni femenil. Entonces, pues una gestión para el olvido por parte de John de Luisa al frente del fútbol mexicano, llena de fracasos. La verdad que sí. Que no regrese a Televisa. Porque ahí también hubo problemas. Ahí también hubo problemas. His diploma. No lo vamos a extrañar. His diploma. No, pues en el fútbol, no. La verdad es que no. Fue lamentable esta gestión. Solamente fueron un oscurantismo total. Sin embargo, pues no se están haciendo las cosas bien. Lo sigo viendo así por parte del fútbol mexicano. Novak Djokovic. Bueno, pues está todavía, recordemos que este hombre no se quiso vacunar, no es antivacunas, nada más dijo no me vacuno contra COVID porque no confío en que haya salido una vacuna tan rápido. Entonces, bueno, ahora está solicitando permiso a Estados Unidos para poder ir a jugar los Masters de California y Florida y, por supuesto, más adelante el US Open. Porque aunque Estados Unidos ya no te solicita que estés vacunado en este momento, sí solicita que hayas estado vacunado para poder ingresar, que demuestres tu cartilla de vacunación. Sí. Entonces, él está pidiendo este permiso a las autoridades de Estados Unidos para poder ingresar al país
y vamos a ver si se le concede o no al jugador de 35 años, uno de los máximos ganadores, compartiendo el número uno con Rafael Nadal, 22 Grand Slams. Entonces, el Indian Wells se juega entre el 6 y el 19 de marzo y el Abierto de Miami entre el 20 de marzo y el 2 de abril. Vamos a ver si le dan o no el permiso para ingresar a Novak Djokovic. Se ve complicado, yo creo, que lo autoricen, porque aunque ya no sea ahorita lo que necesites, sí tenías que haber estado vacunado y todo el mundo sabe que él no se va a vacunar. Entonces ahí está. ¿Qué está pasando con la denuncia del jugador de los Pumas, el Palermo, como lo conocen, Arturo Ortiz? Bueno, pues resulta que Ernestina Godoy, la fiscal general, dice que habló de la que habló con el jugador, y aunque parece que hay buenas noticias, pues se tiene que seguir de oficio, porque la presunta víctima no se ha presentado para reafirmar la denuncia, por lo que el proceso no puede continuar hasta que se presente esta persona. No tenemos denuncia, sin embargo, se ha iniciado alguna investigación por noticia criminal. Estamos esperando y vamos a buscar a esta persona y el por qué no se ha presentado, señaló la fiscal. Recordemos que fue el pasado 16 de febrero cuando se presentó una denuncia. También al mismo tiempo dijo, este es un modus operandi también para luego pues chantajear a algunos futbolistas. Entonces, hay que comprobar que sí haya sido esto un intento de chantaje o que no, que lamentablemente no sea lo otro y que realmente sea una denuncia. Y bueno, malas noticias que nos compartió Julio César, César Chávez con respecto a su hijo, el Junior, porque Julio César dice que fue ingresado en marzo del año pasado a un anexo por su adicción a las pastillas para bajar de peso. Anexo. Me da una tristeza. Sí. Julio César dice, y él vivió, él pasó por eso de los anexos. Exacto. A mí me lo contó y me dijo que es lo peor que ha vivido. Tal cual. Dice, mi hijo no usa cocaína, no se droga, ni siquiera es bebedor. Su problema es una adicción a las pastillas para bajar de peso, que se toma entre 20 o 30 pastillas. No. Y entonces, ¿qué? No, imagínate cómo anda. Pues sí. Claro, exacto. Y lo peligroso. Y lo dijo, yo tuve que meterle un anexo, mi hijo durmiendo en el suelo, es muy triste y doloroso, yo lo quise sacar y Julio me dijo que no, que lo dejara ahí, que quería terminar el proceso. Es bueno, muy lamentable. Espero, en verdad, que sí ya no consuma nada y que el problema sea solamente estas pastillas. Digo espero, no en el mal sentido, pero si fuera una combinación de todas esas cosas, porque también sabemos que Julio... Pero pues, la adicción sí a esas pastillas es terrible, es pura anfetamina. Sí, sí, o sea, no descansas, el corazón lo trae siempre hasta arriba. A mil. Sí, claro. Porque justo es para es tenerte súper peligroso. Quemando. Que nada más eso y no lo demás, porque sí consumía drogas. O sea, sí. Bueno, hasta el hecho de que se le encontró arriba del ring, pues que tenía ahí a marihuana. Entonces, pues por eso espero, dentro de lo malo, lo bueno es que solamente fuera esta adicción y no una conjunción de más, ¿no?, elementos, ¿no? Entonces, bueno, pues muy triste esa situación y esperemos que mejore. Ahora, Netflix cada vez vio después de lo que logró con Drive to Survive de Fórmula 1. Hemos platicado que luego siguió el golf, que luego siguió tenis. Pues ahora anuncian una nueva temporada en la cual se va a llamar Quarterback. Y entonces se van a enfocar en esta pieza fundamental de los equipos de fútbol americano, en esta posición que es el quarterback, que es el hombre más importante. Para esta nueva temporada están completamente anunciados y confirmados Patrick Mahomes, Kirk Cousins y Marcus Mariota, que los utilizaron durante la temporada pasada. Y estamos viendo a Peyton Manning porque resulta que la productora Omaha, que es de Peyton Manning, Omaha Productions, estuvo involucrada junto con 2PM Productions, que es de Patrick Mahomes. Entonces, ellos dos estarían también atrás junto con Netflix y fueron de los más importantes para que se diera esto. Recordemos que Peyton Manning, junto a su hermano Eli Manning, tienen un programa que ha sido un suceso brutal, espectacular y ganadorcísimo en la NFL, en la página de la NFL, en NFL Network, donde hablan de los partidos normalmente y los van analizando, y entonces son estos dos quarterbacks de estos dos hermanos. Pero ya son estos tres quarterbacks los que durante toda la temporada trajeron micrófono y vamos a estar escuchando qué fue lo que sucedió, y están esperando lograr el mismo éxito que Drive to Survive. Tenis y golf han sido importantes, pero no han logrado hasta el momento dar el boom que sí ha tenido Fórmula 1, igual porque todavía la gente no se ha adentrado tanto en estas. Y para seguir con las malas noticias de la CONADE. Oh, no. Resulta que Dalia Leticia, Laura Schiavelli y Jared, que fueron ganadores en su categoría en el estatal de Baja California, en Taekwondo, en lo que es equivalente en katas, pues resulta que no se les dio el pase regional.
el pase a los regionales en el noroeste de México. Dicen los tres jóvenes, Jared, que tiene 13 años, Dalia Leticia, que tiene 16, y Laura Chabeli, de 15 años, que aunque ellos fueron ganadores en lo que ellos tuvieran que participar, ya fueran individuales, en duplas, pues resulta que a la hora de tener que ir al regional, no los dejaron avanzar a ellos, a los ganadores. Que el director regional de CONADE decide que tendrían que ir otras tres personas, y no estos tres jovencitos que ganaron. Que ganaron. Entonces les quitan la plaza. La misma, ya es la receta de la casa esa. Así, nada más. Pero no hay un... Porque lo que han dicho es que luchan por la plaza, pero no se lo tienen que otorgar a quien la gana. Exacto. Es la receta de la casa. Tú ganaste tu lugar, tú eres el número uno a nivel nacional, a Adela Micha, la ganadora. Pero ¿qué crees? Va Fausto, sí, o va Daniel. Tú fuiste a pelear por un lugar para tu comisión o para lo que sea, no para ti. Claro. Exacto. Qué mal. No, qué entonces mal. Alejandro González, presidente de la Asociación Estatal de Taekwondo, pues da esto, la etapa regional es del 17 al 19 de marzo. Muy triste, muy lamentable lo que está sucediendo con los directivos actuales, que le siguen quitando a los atletas que ganan su lugar, que además son el número uno de la región, por un número 5, un número 10, un número 15. ¿Qué? O sea, como, ¿qué esperan? De entrada no son los mejores, y si no estás mandando a lo mejor, pues por eso vas a ganar. ¿Cómo estamos? Exactamente. ¿No? Muy, muy lamentable. Ay, o esos aspiracionistas también, no querer ganar. Sí, ¿qué tal? Jared había ganado de manera individual y dupla. Dalia lo había hecho en individual y en tercias. Y Laura Chabeli lo hizo en manera estatal en parejas. Y a ella fue a la que peor le fue, porque le dijeron, tú ni siquiera vas a ir a competir. A los otros los movieron de donde tendrían que estar, en la cata en la que tendrían que estar, por decirlo de esta manera. Y resulta que en sus categorías van para afuera. Muy triste que le estén haciendo esto a jovencitos de 13, 15 y 16 años. Así se las gastan en el deporte. Está horrible. Está horrible. Horrible. No, horrible. Y bueno, nada más para que no estemos enojados. Va a ver. Cruz Azul acaba de tuitear, ya le dieron la bienvenida a el Tuca Ferretti, y así es como le dicen bienvenido al Tuca. Hola, ¿cómo están? Ya somos Azul. Un abrazo. Ya llegó. Sí, ya, pero ¿cuál es el chiste? Este fue llegado. Viene otro tema. Marion Reimers es una cronista deportiva. Por cierto, ayer fue el día del cronismo, del cronista deportivo, y no recibí nada, ¿eh? Oh, ni una felicitación. No, no lo dijiste. Esas cosas se quieren charizar. Uno no amanece y dice... Regresemos. Marion Reimers. Viste que yo sí te enfrasé. Muchas gracias. Sí, tú muy bien, Fausto. Tú muy bien. Gracias. Yo no, porque no avisaste. Sí. ¿No avisas? Sí, tú no querías que te felicitáramos. Claro, tú querías chantajearnos hoy. Y aquí nos damos cuenta estas dos mujeres. ¿Qué pasa? Marion Reimers, lo hemos platicado varias veces. Mujer exitosa, mujer que ha roto muchos paradigmas, sobre todo en el cronismo deportivo, normalmente, que siempre ha estado pues en el lado masculino. Ella ha roto camino y ha labrado un gran trabajo consiguiéndolo como mujer. No, si a la gente no le gusta su estilo, eso es muy diferente. Justamente lo que estábamos platicando y lo que veíamos en tribuna hace unos momentos, constantemente la agreden de esa manera, constantemente le dicen muchas cosas. Una cosa es que te guste o no su estilo, otra cosa es que pongas en duda la calidad de periodista que pues es, claro, que lo ha conseguido. Le duela quien le duela. ¿Por qué regatean? ¿Por qué somos así? No más porque es mujer ya tiene que llegar. Entonces, y por eso pues le están ponderando. Porque es buena, chingada. Ha trabajado años. Pero aquí viene lo sabroso. Entonces, como a muchos no les gusta su estilo, que eso, pues adelante. ¿No les gusta su estilo? Bien, sí. No la vean. Hay una cronista que se llama Majo González, que la verdad es que ha irrumpido de manera muy fuerte desde antes del Mundial. Okay. La verdad, desde la Champions. Okay. Tiene un estilo muy agradable, es muy buena. A la gran mayoría le gusta Majo, por ejemplo. Y entonces, para el partido del Real Madrid contra el Liverpool, decidieron poner, por parte de TNT Sports, a Majo González y no poner a Marion Reimers. Okay. De ahí salió un chisme por parte de gente diciendo que
por fin TNT estaba haciéndole caso a la afición, que estaban hartos, que no querían a Marion Reimers, que no les gustaba su estilo y que ponían a Majo González porque la gente lo había pedido. Y que Marion había puesto el grito en el cielo. Y que acto seguido, cuando Marion se entera que ponen a Majo, que llega y mienta madres y dice no es posible, Majo es una tal por cual, yo sí soy la mera mera. Todo esto es puro chismerío. Okay. Entonces TNT tiene que salir y Majo y también, por supuesto, Marion, la primera aludida, a decir, a ver, de entrada, número uno, yo recomendé a Majo para que ingresara. Vente. Dos, somos mujeres que nos apoyamos. Dejen de tratar de ponernos en contra a una de la otra. ¿Y sí? Pues la verdad es que, mira, yo no las conozco fuera de lo laboral. No, no puedo decir que yo soy su amigo, ni el brother de Marion ni el de Majo. O sea, okay, laboralmente las conozco, hemos platicado, nos seguimos y hasta ahí, muy amables las dos, excelente. No sé si son amigas o no, eso no lo sé. Yo a Marion no sí la conozco como en una parte más personal, ajá, por ejemplo. Y pues en alguna época me tocó verla convivir con sus compañeras en Fox, porque estaba en Fox. Sí. Y pues eran buenas amigas y siempre buenas compañeras. Y en este en vivo Marion dice... A mí me preguntaron por alguien para llegar para TNT cuando se estaba formando este equipo y yo pensé en Majo y estoy harta de que tengan que poner a mujeres a competir. Si les gusta más el estilo de ella, pues que es narradora, qué bueno. Claro. Y si les gusta el mío, también qué bueno, pero no somos competencia. Dejen de ponernos a competir. Ay, para todos. Sí. Y aquí está el comunicado, lo estoy compartiendo en este momento. Y tiene que salir TNT a decir... No hay líos entre los conductores, no pasó problema que dicen que pasó porque le asignamos un partido. Y la final de la Champions, por ejemplo, le tocó a Marion, la va a hacer Marion. Y ahí van los FIFAs a enojarse como si... Bájenle el volumen. Aquí está el comunicado, tal cual. A los medios de comunicación y al público general. Tras la aparición de una columna en redes sociales en la que se señala que existió un conflicto al interior del equipo a partir de la designación de partidos para la transmisión de los octavos de final de la UEFA Champions League, aclaramos que dichas declaraciones son totalmente falsas. El equipo de TNT Sports siempre se ha destacado por ser periodistas deportivos serios, objetivos y preparados que cumplen con su trabajo y brindan en todo momento lo mejor de sí para el público. Atentamente, TNT Sports. Entonces, obviamente lo han reproducido en sus redes sociales tanto Majo como Marion. Y como te digo, yo no sé si son amigas o no porque yo no tengo ese nivel personal con ninguna de las dos. A las dos las conozco laboralmente, las dos son excelentes y las dos son muy buenas personas. Pero de ahí a saber si realmente hubiera... Pero lo que sí me queda claro es que las dos salen a decir, esto no es cierto, pero esto es mentira. Pero los rumores salieron de compañeros de ahí. Pues no, un columnista. Un columnista decidió decir, por fin le hicieron caso a la gente que estaba harto de Marion. Está bien. Y ponen a esto. Y entonces, bueno, pues salen a decir, pero Marion, no es cierto. Pobre, o sea, la verdad es que es depositaria de mucho odio de la gente. O sea, bueno, pone cualquier cosa. El país le hizo una investigación. Porque cada vez que hay un partido de la Champions y lo narra Marion, se hace trending topic. Con ofensas... Sí, lo que decíamos. O sea, la increíbles. Si no te gusta su estilo... Y lo que dice el país... Bien. Pero una cosa... Es que hay una investigación en donde han detectado que hay pues una granja de bots pagada por quién sabe quién para que cada vez que Marion tiene una transmisión... caigan las ofensas. Y sí es sistemático, y sí se puede ver cómo la ofenden y cómo hay las mismas cuentas, o sea, cuentas diferentes con el mismo texto. ¿Quién sabe qué está pasando? Sí. A algunos les gustará, a otros no. Marion dijo, pues yo me encuentro a la gente en la calle y muchos me tiran buena onda. Y saben que igual yo no leo todos los comentarios negativos que me ponen. Pues hace muy bien. Pero los lee tal vez una hermana suya, una sobrina suya. Y ellas son las personas que ustedes tienen cerca. Yo no. Mira, ese es el problema de Marion, de ir abriendo camino. Esa es la realidad, porque ella lo ha hecho, además siempre ha buscado, se agarran del hecho de que su preferencia sexual, se agarran de que es mujer, se agarran de todo lo que pueden y que para tiene ofenderla. Una agenda feminista que hace enojar a muchos. Feminista. Pues a mí me cae muy bien, Marion. Entonces, ven acá. Entonces, siempre le acabamos de marcar y nos dijo que estaba por subirse a un avión. Entonces siempre la agreden. Y como te digo, si no te gusta su estilo, adelante. No es para todos. Ni el de ella, ni el de Cristian, ni el de Luis, ni el de Toño, ni el de Pedro, ni el de Yarra, ni el mío. O sea, no estamos para todos. No le vas a caer bien a todos, no les vas a gustar a todos. Pero de ahí a que empiecen a decirle,
todas las palabras que describen de una manera estúpida, que ofenden, que agreden, lo que vimos en tribuna, porque se lo escriben constantemente. Ahí sí ya están totalmente perdidos y equivocados, y es lo que hacen. Entonces, pues muy, muy, muy lamentable qué eso. Qué chismazo. Sí, híjole. Sí, chismazo. Te dije entonces, que era chismazo. Sí salieron a decir sí, como... Sí salieron a decir ahora como... Ahora resulta que en deportes nos estamos convirtiendo en prensa amarilla. ¿De qué se trata? Sí salieron a decir... Marion lo puso y también por ahí Majo. Pues sí. Eso es lo que pasa. Ay, ay, ay. También, gracias, Piqué. Gracias, Piqué. Sí. Bueno, rapidísimo, es que las amarillito. Mujeres facturamos. Exacto. Y luego hay a quienes son. ¿No? Sí les, a no ver, les ¿sí gusta. ¿les molesta mucho la agenda feminista de Marion? Sí. ¿Causa escozor? Sí. Bueno. Pero así como hoy decimos y defendemos, también hemos criticado a Marion, por ejemplo, cuando se equivocó en un partido también de Champions que... ¿Que brincó? Que brincó y agredió a un... No, o sea, le habló feo a un compañero diciendo, ay, tú dices, espérate, Marion, ¿por ahí no iba? Estamos aquí tranquilos. Estamos aquí tranquilos, estamos narrando, nadie dijo nada. Entonces, así como podemos decir en este momento que está siendo víctima, también hemos dicho cuando se ha equivocado, porque así es para todos. Y el 8 de marzo se va a ONU Mujeres a hablar justamente de estas cosas. O sea, mientras ustedes están ahí a tuitazos, ofendiendo como niños de 10 años. Ya, basta. Daniel Reyes, un amarillito. Hola, señora Adela. Buenos días a todos. Dani. Maca, Fausto, mi tocayo Daniel. ¿Podrían de favor reproducir el audio de lo amo, para mi esposa Ana Lilia, que la amo? Es un gracias. Tipazo, el de eso. Es un tipazo. Tipazo. Sí. Es un tipazo. No me vaya a comer. Lo amo. Ahí está. Un azulito para de Patricia Cancela. Saludos a Adela, a todo el team. Noticias inteligentes. Muchas gracias. Un verdecito de Fátima gracias. Valencia. Gracias por tan buen contenido e información. Un abrazote, desde Los Ángeles, California. ¿Eh? Y hoy tenemos que llegar a los 5,000 likes, porque si no, Adela se va y no la van a ver mañana. ¿Y porque somos 15,000? No, no les aviso, ¿eh? Les aviso. Si no llegamos hoy a los 5,000 likes, y somos Adela no muchos. Viene mañana. ¿Cuántos van? 2,700. Oigan, venga. 15,000 almas aquí. Por favor. ¿Somos 15,000? Sí. 15,362. Dedito. Like. Pero a ver. Sexy. Dilo sexy. Estamos esperándote. Dedito. ¡Ay! ¡Ah! ¡Mamita! ¡Salivazo! Se abrotó la anaconda. No sé. No lo quiero ver a los ojos. No lo quiero ver. Pónganle like. Pónganle like. Qué bonita gente somos. ¿Verdad que sí? Entre nosotros, la verdad. Nos reímos mucho. Cuidamos, nos reímos, nos divertimos. Ay, ajá. Nos vamos a una fiesta que nos organizó la queridísima Susana nos hizo una fiesta. Sí, y ya de paso, pues pasa lo que pasa, sí, ¿no? Pero ella nos hizo una fiesta porque vamos todos. Oye, ya soñé con eso. Oye, dime una cosa. Soñé con eso. Ya. Porque ya habías dicho la semana pasada que por primera vez no tenías nada que ver, excepto que ese día tenías que aprobar el minuto a minuto. Ajá. ¿Te quedaste ahí o ya te tuviste que meter al 100%? No, ya cambiamos el minuto a minuto porque se nos complicó un asunto. Uy, está rota mi iPad. Un desfile. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿La iPad? Sí, aquí. Sí, pero sí, es la. ¿El display? La no es la mica. Pues ojalá, manita. Pues ojalá, manita. Si no hay que meterla en la mesa de regalos de la que se casa. Ya sabes, ¿quién se casa? De la se casa. Ricardo Licea. Y yo de pajecita. No, que Casarín haga mirada de noticiero sexy. De noticieros. Anda. Hay que hacer las noticias al desnudo con Casarín. ¡No! Naked News. O el clima. El clima. Sí. Está horrible. Puede ser el clima. El clima. De la habitación. Sí. Y hoy está caliente. Sí. Ajá. Y si es para más grandes, puedes hacer el clima terio. Está buenísimo el climaterio. Hay que hacer un programa que se llame el climaterio. Para los adultos. Exacto. Estaría bueno. La que sigue, por favor. ¿Eh? La que sigue, por favor.
Permítanme, voy a leer el mensaje. Ah, batería. Ah, ok, mira. Okay. Gracias, Fer. Es que pedí unas cosas. Venga, luego. ¿Ya terminamos? Ah, ya terminamos. ¿Ya terminamos? Vamos. Vamos, con, venga, venga. O el que sigue, por favor. Pongan like, tenemos que llegar a 5,000 likes. ¿Cómo va? Ay, estamos, ya estamos muy cerca. Que lo pide el güero, más, que lo pide el güero. Pongan sí, un like, por favor. Pongan un like para que sigamos aquí en este programa. Sí, sí. Pues, digamos, las cosas dando igual, como siempre. No, dile como que yo todos 5,000 mañana no viene Adela, ¿eh? No viene Adela, y luego no viene Casa, y luego yo, y luego Mac, y ya se queda vacío esto. ¿Y qué le dices a la que se casa? Sí. No me cases, pero pues ya está todo puesto. Oh, pero igual, dile por qué no. No me cases, o sea, no, pues luego las cosas ahí se van. Luego despiertas al otro día, la persona, todos engordamos, nos vemos mal, o sea, todo mal ahí. Se amarran como puerco. Oye, nada más, por cierto, porque preguntaron, aquí estaba la columna, se llama Arispe Miguel, Arispe y sus Judas, fue el que dio... ¿De quién sabe ese quién? Es el que dio la... Yeah. Oye, en nuestra sección, bueno, sí, no se casen, sí se casen, pero no se casen, güeros. Se ¿cómo? Separan. ¿Qué dirías a Susana? No, pues a Susana, a Andrea Legarreta y a Eric Rubín. Ah, pues, ellos se vuelvan a casar. ¡Ya se separaron! Se separaron Andrea Legarreta y Eric Rubín. ¿Qué era la pareja? La pareja ideal. 22 años, y además muy emotivo el post, o sea... Ponen un video en el post en Instagram donde los dos están caminando de espaldas. Se acaban de ir juntos todos de viaje a Japón. Sí, pues los tuvimos aquí hace 5 meses y dicen que desde hace 5 meses. Sí, sí, sí. O sea, ¿a Eric? Sí, ¿no? ¿Fue hace 5 meses cuando vino? No. ¿Sí? ¿Aquí? No, yo no estaba. ¿Eric? Claro. No, no estábamos allá. Ah, no. Allá. Sí, fue hace más. Sí, más. Por el año acá. Sí. Mucho más. Yo no estaba. Casi. Sí, fue allá, sí. Fue allá. Ah, okay. Sí, dice, somos muy afortunados. Fue hace como 5 meses cuando me regaló mis botas. ¿Con quién? Con la Santanera. Sí. Vino. Ah, a la saga. A la saga Live. Y sí fue hace 5 meses, ¿no? ¿O no? Por ahí, sí. Sí, pero sí. O sea, con nosotros no, acá la saga. Con Adela, sí. Sí. No, bueno, hace 5 meses dicen que tomaron la decisión, dice, somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos. Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros y lo más valioso de todo es que formamos una hermosa familia. Híjole, y al final lo dicen que pues se cambiaron las cosas, se transformó el amor y que van a seguir amándose desde otro lado. Y la familia sigue, ¿no? Ese es el mensaje que ellos dan. Mientras tanto, pedimos el respeto que merecemos como individuos y la familia, ¿no? Dice por ahí, quizás nos demos cuenta con el paso del tiempo que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo, pero no se casen de nuevo, no, lo que sea, lo que quieran hacer. Hay un post de hace un año donde está, que pone Andrea Legarreta, que está diciendo que está muy contenta y está felicitando pues a Eric por su aniversario, diciendo llevamos 22 años juntos, que sigan muchos más. Híjole, si se ahorita a la distancia, pues duele, ¿no? Porque además es muy emotivo el post que pone ella. Sí. No, si lo tenemos ahí, lo puedes poner, Oscar. Ese, mira, diciendo, oye, mi peloncito lindo, sigamos tomándonos de la mano en este camino llamado vida. Gracias por ser mi amor, te amo siempre. Hace un año, o sea, 22 son años. Un gran equipo, sí. Estos dos. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Tienen dos? ¿Dos? Mía y Nina. Mía y Nina. Niñas. 17 y 16 tienen. Sí. Ay, yo no puedo creer que ya tienen esa edad. Velos, acaban de estar ahí. Esto fue en diciembre, ¿no? Sí, sí. Oye, sí, ahora, sí, qué madurez también. O sea, qué bueno que pudieron terminar así. No sí, siempre acaba así, qué bonito así, ¿eh? Terminar así, la verdad. Pero sí. Aparte, la verdad... Caminos distintos. Ni modo. Y familia. Y familia, además. Hijos, claro, ¿no? Dos hijas. Onda Demi Moore, claro. Y Bruce Willis, sí. Y su nueva esposa. Ahora, ¿no? No saben cómo se expresa siempre Andrea de Eric. Cada vez, a mí me tocaba, cada vez que estaba en un proyecto nuevo, o en un concierto, o en una obra de teatro, era la más fan, era la más feliz de compartir, y de pronto nos invitaba a muchos de sus, de sus cuates a verlo. Y lo adora. Y él a ella... También. Sí. También, o sea, ve a Andrea y no puede ver nada más. La cara de Eric cuando ve a Andrea es muy impresionante. Tal, ¿no? Y se quieren mucho y es una familia súper unida. La verdad, las niñas son espectaculares. Sí, casi 23 años juntos. Había habido un par de conatos ahí de chismes de 2015 que se iban a separar. Luego 2021 que él andaba en una fiesta en Cancún y se le había visto con alguien más. En aquí fin, tengo todo. Otra info.
todo eso. Nos mandó un mensaje Gloria Carmona, que dice, en enero ellos develaron la placa de la obra 7 veces a Dios. Y Andrea estaba llore, llore. Ignoramos la señal. Es que no sabes esa obra. Vieron la obra y dijeron, te hace llorar. La verdad, o sea, 7 veces a Dios te hace llorar. Uy. Pero no puedes ir un día crudo porque vas muy vulnerable. Y fue un, o creo sea, que miedo. Lloras muchísimo. ¿Sí? Y fue en una obra donde le propuso él, en las 100 representaciones de Rent, él la invita a ella y ahí él le dice, oye, pues, cásate conmigo, ¿quieres casarte conmigo? Sí, entonces, pues también en el teatro, fíjate, ahí en los escenarios han hecho, y lo han hecho muy bien, o sea, han hecho de todo su amor y su historia, pues lo han presentado a la gente y la gente los quiere y como que pareja. Siguen siendo además. Socios, ¿no? En, sí, pues, siguen en siendo comando, socios. En sí, 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 todos sus proyectos siguen, además, ¿no? Y su proyecto familiar también sigue. Pero bueno, en otros temas, pues ahora sí que Dios da y Dios quita, pero da Mónica Bellucci y Tim Burton en Hollywood, están como la pareja del momento. ¡Qué rara pareja! Sí, ¿no? 58 y 68 años respectivamente, Mónica más joven, es la más joven, y Tim Burton y ella se encontraron en una en un evento cinematográfico el año pasado. Ella le tiene que dar un premio a Tim Burton y ahí se encuentran y de pronto el romance surge, lo mantenían en secreto. No sé por qué exactamente lo mantenían en secreto, ellos ya están separados de sus parejas. Pero bueno, pues ahí está, nuevo romance y dos, ahora sí que dos grandes del cine, ¿no? Mira. Bueno, ahí está entregando un premio, esta no es una foto de cita. Mónica Bellucci solo es más guapa cada vez, ¿no? Mucho más guapa cada año, sí, sí, sí. Está increíble esa parte. Luego, ¿viste lo de la mamá de Bruce Willis también? Bruce Willis está, la mamá, pues con razón, oye, va a decir, no me va a reconocer. Pues probablemente llega un momento en que no. Sí. Probablemente. Está tristísimo para una madre. Sí, de 86 años. No, ella. No, no. Pues ya es otra persona. Es que sí, eso es lo más, ese es el deterioro mental. Va convirtiendo a la persona que tienes enfrente en un desconocido. Y es desconcertante. Aunque sepas que tiene la otra persona, es muy desconcertante. Y supongo que para una mamá, pues, debe ser triple, ¿no? Bueno, oigan, Kate del Castillo, creo que es algo muy bueno para ella, ¿no? Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República, pues, que reconozca la calidad de víctima de Kate del Castillo en todo el proceso que se inició, ¿se acuerdan? En 2016, sí, claro. Con la captura del Chapo y con todo este escándalo que decía Kate, oye, me están persiguiendo políticamente. O sea, no podía acceder a su carpeta de investigación. Le habían dicho que se presentara en calidad de testigo, cuando en realidad en la carpeta era, pues estaba en calidad casi casi de cómplice, ¿no? Habían dado a conocer los pormenores de la investigación al público y entonces eso la vulneró porque la puso en el ojo del huracán, la empezaron a criticar. Todavía ni siquiera era culpable o no, pero la gente ya la estaba juzgando. Dice ella, pues, que perdió contratos y además el tema psicológico, ¿no? Entonces creo que es algo muy, muy bueno para Kate. Esto inició en 2012, ¿se acuerdan? Que puso ella ahí un tuit en que una carta abierta de señor Chapo trafica con amor. Bueno, ahí hubo un contacto con él. Posteriormente se iban a ver para hacer un proyecto cinematográfico donde fue Sean Penn ahí a la reunión, donde también en esa reunión, pues, al parecer Sean Penn, las intenciones eran usar a Kate del Castillo para hacer la entrevista para Rolling Stone. Y la fiscalía en ese momento, las autoridades en ese momento les dijeron que iba a haber esta reunión, entonces empezaron a seguir a Kate desde ese momento, empezaron a investigarla, no encontraron nada, sin embargo las investigaciones seguían y pues la exposición de ella hacia los medios también siguió y eso fue lo que no le gustó nada a Kate y con justa razón, ¿no? Pues que fue, me parece que fue algo muy rudeza innecesaria, me parece. Oigan, en otros temas, Pablo Lyle, se filtró una imagen del look de Pablo Lyle. Pablo Lyle, pues para ahora sí, para cumplir su sentencia en la prisión nueva en la que se va a ir. Y está ahí triste el asunto, pero por muchas otras razones, ¿no? O sea, la foto la sacan el Gordo y la Flaca, si la podemos poner ahí, la mandan ellos. Y dice todo el mundo, no, mira que la cárcel, mira cómo se ve, qué mal, está envejecido, bla, 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 bla. Pero otras fuentes dicen por ahí que es una estrategia. Es una estrategia porque la realidad de la cárcel es horrible. Entonces, que él debe de verse lo menos atractivo posible, entonces le dijeron que se rapara. La parte del cabello, pues sí, no se ha cuidado el tema de los injertos que tenía y pues se ha caído, pero al parecer, insisto, es estrategia, porque la realidad de la cárcel es una cosa terrible, ¿no? O sea, una vez que estás dentro, vienen otros... O sea, para llamar menos la atención. Otro viacrucis, sí, que la gente guapa no es bueno que llame la atención, ¿no? Por el tema de los abusos sexuales y todo esto.
Recordemos, son 5 años de prisión para Pablo Lyle y 8 de libertad condicional. Entonces, bueno, pues ahí lleva, empieza. Lleva 3, ¿no? ¿Sabes qué? Eso, esto hay que, no se ha dicho, no sé cuántos años le vayan a dar a cuenta, no sé cómo se le va. Aquí en México sí, si tu proceso inicia, te los toman en cuenta. Yo supongo que en Estados Unidos debe ser algo también similar, ¿no? Sí. Ya llevas 3. Sí, ¿no? Deben de apelar, iban a apelar la decisión, pero no ha habido más información al respecto. Oigan, que los mexicanos triunfando en el extranjero en una, pues en una disciplina artística, obviamente, y cultural, pero que pocos la tomamos en cuenta. Fíjense que el Met de Nueva York, la Ópera de Nueva York, va a estrenar una obra de un compositor mexicano por primera vez. Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán. Entonces, pues va a estar increíble. En el Metropolitan Opera House en Nueva York, el 9 de diciembre. Y bueno, falta un tiempo, pero así es la ópera. Se maneja con muchos tiempos de anticipación, pero se va a poder ver en streaming a través del canal de YouTube. Entonces, está buenísimo. Florencia en el Amazonas, pues está, vale la pena, ¿no? O sea, vale la pena que echemos un ojito. Pero aparte, qué gran noticia. ¿No? Qué sí, padre. Sí, ¿no? Es genial. Y, ¿qué más? Daniel Catán es de los pocos autores de ópera mexicano que tenemos. Y es muy sí. padre. Y hay pocas óperas aquí en México. Entonces, bueno, pues es una gran noticia. Me encanta. Gran noticia. Haciendo historia en el escenario del Metropolitan Opera House de Nueva York. ¿Okay? Oigan, uno de mis shows favoritos empezó el martes, fíjense. ¿Cuál? Y ahora será mi nuevo show favorito. ¿Cuál? Te debo una. Está bueno. Sí, celebridades y autos. Te prometo que está bien. Estuvo Eduardo Capetillo con Maca. Está muy bueno el show. Está muy divertido. Me gusta mucho el show de restauración. No sé nada de coches, ¿eh? No tengo ni idea. Y me gusta ver cómo restauran los coches y ver cómo hablan de, pero de las transmisiones de todo. Maca, sí. Muy bien, claro. Está Maca, bien. Muy bien. No, pero aparte no sabes. Nos llevó una carcacha Eduardo Capetillo. Una troca ahí ya del 85. Ajá. Y quedó... que todos la queríamos. ¿A poco? O sea, que hasta les dijimos, o sea, esta camioneta, digo, yo no sé ni si puedo decir eso, pero pues estuve involucrada en todo eso. Acabó valiendo $500,000 de todo lo que se le hizo, de la pintura, de enderezarle. Era eso. Eso. ¿Cuánto dabas por eso? Y luego... nada. Reconstruyeron el chasis, ahí quedó. Está todo doblado. ¿Tienen foto de cómo quedó? Ahorita te la busco, la foto, quedó, cómo quedó. Quedó, o sea, muy bonita, quedó un chula. Un color increíble. Sí. Yo escogí las vestiduras, manita. Entonces le puse vestiduras de vaca. No, de vaca. Ah, eso está divino. Y estaba padrísimo, con el cielo cafecito. Me encanta. Me encanta, porque además el show tiene sus momentos ahí. De pronto llega Eduardo Capetillo y dice, ¿qué? ¿Cómo va el asunto? Y ve, ¿sabes qué? Pero la persona a la que se la voy a dar, pues es un poco bajito y esto está muy alto. Y la cara de Maca, así involuntaria, así de... Sí, bueno, le dije, si quieres, ¿qué? Le ponemos aquí, pues un escaloncito, Eduardo, gracias por avisarnos. Y además, y tiene que quedar mañana, ¿no? Casi. Sí. Entonces, bueno, en fin, está bueno el show, véanlo, los martes a las... Es 9.45, Marta. 9.45, sí, martes de motores de Discovery. Ajá, 9.45 extraño, pero bueno, 9.45. Porque está sí, raro, está que, raro, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y sin comerciales. Así pasa. Sí. Yo tenía mi noticiero de la mañana en Las Estrellas, minutos antes de las 6. Así, minutos antes de las 6. Pues sí, muy extraño. Bueno, pues entrábamos ahí como al 7 para las 6, 10 para las 6. Ahí pues de ahí. A poquito. Exacto. Ajá. Pues ahí están, muchachos. Sí, está padre, la verdad. ¿Y sí, ya? Sí, la verdad es que está muy bueno. Hay que verlo. Yo sí, no está lo bien he visto. Padre. Te voy a enseñar el promo. Este sí te va a gustar. Ya sé, ese sí te me va a encantar. Gustar, ya lo sé. Porque por esa cierto, parte luego te gusta mucho. Este lo de también los coches. Te va a gustar. Por cierto, la serie. Sí. Kate del Castillo tiene una serie en VIX Plus que se llama Volver a Caer, que está basada en la obra de Tolstoy de Ana Karenina. Uh-huh. Entonces ella es una clavadista que está casada con un político. Es un momento muy importante en la carrera del político. ¿Y qué creen? Que se enamora de un músico. Entonces la sociedad dice, ¿qué? ¿Cómo el músico? Además está casada. Y pues se va con todo, se deja ir por el romance. Y eso es, bueno, ya veremos qué ocurre. Que evidentemente, pues si sigue al pie de la letra o más o menos la trama general de la novela, pues ya muchos sabrán en qué termina. Pero está bien, vale la pena. Es el nuevo trabajo de Kate del Castillo. También ¿dónde? Triunfando en VIX Plus.
No tengo VIX. No, pues es que hay muchas plataformas. No, yo tengo una conocida que protagonizó una cosa en VIX, ¿no? En una serie. ¿Cuál? Y decía, no, pues es que no puedo decir por lo que voy a decir. Dijo, no, pero la tuve que ver en chinga porque no quería pagarlo, entonces tenía mis 10 días gratis. ¿Tiene uno 10 días sí, gratis? Tiene, sí, tiene. Ok. Mira. Pero es la clásica que dejas tu tarjeta y se te olvida. Sí. Ve cómo la dejamos. Uy, padrísima. O sea, sí, era otra cosa. No, está increíble. Está genial. No, los asientos, o sea, la pintura. Tú muy bien, Maquita. Ese sí me va a gustar y bastante. Mucho. Sí. Y mira la vestidura que escogí. De vaca, para el rancho. Para el rancho, sí. Se ve increíble. Oye, y Vivi Gaitán, qué bien cae, ¿no? Sí, llegó Vivi Gaitán el último día para entregar la camioneta y sí es lo máximo. Sí, la verdad, sí. Sí, y bien padre, porque yo me enteré ahí, o sea, vive la mamá de Eduardo en el rancho, ¿no? Sí, sí, sí. Y también el papá de Vivi. Como en otra casita, pero en el mismo lugar. Pues qué padre. Pues sí. Y de repente el papá llegó ellos a comer ahí bien. Con nosotros. Sí. Ellos muy bien. Eso está padre. Qué evolucionado. Qué evolucionado. Qué evolucionado. Porque siempre es como una cosa tensa el consuegro. Sí, sí. Aunque te caiga bien, es tenso. O no sé, como es mi consuegra. No sé, pero ellos muy bien. O sea, el consuegro, sí. Pero tanto consuegro como consuegra. Ajá, sí, ¿no? Como la relación. Sí, sí. Compiten por los nietos. O así. No sé, es como raro. Es como compiten por los nietos. Sí, ¿de qué abuela prefieres? No, que eso sí pone un poco tenso. Sí pone, claro. Sí. Y que se porte mal con una y con la otra, no. Que de pronto esté más apegado a una. Y dices, ay, te empieza a poner muy nervioso. Bueno, generalmente están más apegados con la... los papás de la mamá. De la mamá, ¿no? ¿No? Porque la mamá pasa más tiempo con su mamá. La mamá es la mamá. La mamá es la mamá. Pero hay excepciones, ¿eh? Yo tengo unos que dicen, ay, no, ¿qué? Con la mamá de mi mamá, para nada. ¿Ah, sí? Sí, también. Oye, fíjate, ¿vieron en el chef? Perdón, Benito, hablando de... Voy a hablar de shows de comida, porque Benito Molina puso en su Twitter... Dijo, ahora sí, ya que MasterChef regrese a hacer un programa de calidad, y subió una foto de él con la filipina en MasterChef, así ya picando a la producción. ¡Ay! Muy rudo. Oye, Benito Molina. Ayer entrevisté, no saben qué programón. ¿Qué tal, ya Gisela? Lo quiero ver, fue buena combinación. ¿Tenemos esa, promo? ¿A quién no entrevistaste? No manchen. Al Pelón Gómez. Ah, sí. Ah, ¿en serio? Y a Vanessa Vázquez. Uy, no sé. No, cortocircuito. No, o sea, no. ¿No? Eso pensaban ¿Chispas? Todos. Cero. Y luego. Contaron una historia de lo que los une. Muy impresionante. ¿Qué? Muy impresionante. O sea, yo salí llorando del programa, para que me entiendan. O sea, salí llorando del programa y les dije, basta. Basta. Wow. Programazo. Te amo, Pelón. Es lo máximo. ¿Qué onda con el Pelón? Sí. ¿Y por qué le estoy diciendo? Porque los entrevistaste. Que pues él nunca había tomado alcohol en su vida, nunca, ah, nada. ¿No? Cero. ¿Por su papá o no? No, no, porque no, de chiquito, okay. O sea, de chavo, cuando salía con sus amigos, pues les decía, es que no me gusta el sabor, ¿no? Y le decían, no, hombre, de madrazo, pues si a nosotros tampoco nos gusta cómo nos pone, no nos claro. Y él decía, no, pues qué pendejado, ¿no? Y que cuando entró, no es a MasterChef. ¿A Top Chef? Ajá. En Colombia. Top Chef. Aprendió que la cocina es lo máximo, ¿no? Y entonces, ya cállate. Ya vénganse. Y que empezó, entonces le decían, no, que el maridaje y el maridaje y el maridaje y no sé qué. Entonces, que aprendió a tomar vino. Así fue como le aprendió. Encanta. Pero apenas. ¿Apenas? Hace nada, ¿qué? ¿Un año? Sí, un año máximo. Sí, ahí lo estamos viendo. De los tragos. ¿Cómo está el licenciado? Y un azulito de Mixteco Boy. Dos azulitos de Mixteco Boy. Y en uno dice, soy supervisor de... ¿Qué pasó, Chachín? ¿Cómo estás, supervisor de esa vara? Este es un... ¿Cómo
vas. ¿Quién? Bien. Ese. ¿Ese? Ese. Hay dos azulitos de Mixteco Boy. En uno pone, soy supervisor de primaria en Oaxaca, no me dejan trabajar. Nada más pone eso. Adriana Gómez, un verdecito. Y Vianey Gómez, los admiro a todos. Adela, eres la mejor. Fausto, eres único. Maca, envidio tu estilo. Casarín, regálame un beso para tu abuela. Casarín, eres un rorro. Pobrecito. Rorro. El rorro. Y pues... Qué bueno, ¿no? El, sí, el director de primaria que nos escriba más para saber qué pasa. Profesor. ¿Quieren? Vamos a hablar de lo que pasó ayer. Pues puedes hablar de todo lo que tú quieras, Adela. No, porque tenemos ahí un byte y unos bytes de okay. Un poco lo que dijeron. Y, ¿la sesión? ¿No? Sí. Los más de Lili los que ya pasamos de Lili y de la otra. Okay. Y de que si puta no es, sí. Que si puta no es insulto. Si me dijiste que en el baño. Casi es piropo. El video no es para menores. No. Pero aquí hay otros. Yo me niego a creer que el destino de nuestro país esté envuelto en la oscuridad. Daremos la batalla. Así como muchos de ustedes la han dado, daremos la batalla. Tendremos que recuperar un destino resplandeciente para México. Me niego a un destino ominoso. Rechazamos al plan B. Con la participación, con la fuerza de la democracia, con la unidad de los demócratas, con la fuerza de los mexicanos que creemos en que la participación vence al autoritarismo. ¡Viva México! ¡Viva la democracia! No están cancelando la transferencia de votos. Están engañando al pueblo de México. Se quieren robar la elección. Hay que ir al Zócalo el 26, todos los ciudadanos que queremos que quien gobierne sean puestos ahí por la mayoría de los electores de la nación. Si ya no está García Luna, entonces ahora ¿quién es el cómplice? Porque en Estados Unidos, en el Senado, se acaban de quejar de que el fentanilo sigue llegando por toneladas. ¿Quiénes son los políticos cómplices del régimen que ustedes no se atreven a tocar? Porque el otro ya fue juzgado y va a ser sentenciado y se lo merece. Se lo merece porque le falló a los mexicanos y yo me avergüenzo de ese personaje en lo personal. Sí, me avergüenzo. Sí, usted no tiene vergüenza, pero yo sí tengo vergüenza. Traigan a Calderón. A que se haga justicia en México. Yo quiero que se haga justicia en México, pero no lo traigan con los privilegios que trajeron a Lozoya, a un hospital privado. No lo traigan con los privilegios que trajeron a Ancira. Yo si veo las barbas de García Luna rasurar, que los militares pongan las suyas a remojar. ¿Y por qué no se toca a García Luna y a Calderón? No se toca por su complicidad y su pacto de corrupción. Ustedes hicieron una consulta pitera para preguntar y no para ejercer sus facultades de justicia. Qué curioso, miren, en su lista no está Peña. Se callan con Peña porque tienen un pacto inconfesable de corrupción e impunidad también con Peña. Bueno. Traigan las palomitas. Muy bien. Oigan, un verdecito de Gaby López. Pero, y les voy a decir por qué. Exacto, yo también lo iba a leer. Ah, bueno, vas. No, es que está muy bonito, miren, ahí les va. Aunque no lo creo. Miren. La Bola la Güera dice: te amo, Zavala. Saludos, igual. A Bola la Güera. Y Gaby López dice: solo para que le hagan saber a Zavala que me encanta. Y el figurín también. Hoy que venimos bañados. Con todo y esto que hay ahí, me parece que es el tipo de debates que deben darse pues en el legislativo. Creo que el legislativo debe reflejar el ambiente político de una nación, lo hemos comentado aquí varias veces,
porque ya todo lo hemos comentado varias veces aquí, ya con tantos años que... porque el país no cambia, porque el igual. País no cambia. Carajo, pero es, tenemos que seguir hablando. Es, digamos, esa válvula de escape a las pasiones, a las contenciones que tiene que haber desde las comidas familiares, claro, hasta en los medios de comunicación. Entonces creo que lo que vimos ahorita en el resumen es un reflejo de lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Sí hay. Me gusta mucho lo que dijo Xochitl, ¿no? Creo que es hacia donde debe ir la oposición. Creo que el PAN concretamente debe ir hacia allá, hacia esas palabras de Xochitl muy claras, porque ella pues fue funcionaria con Fox. Claro. Por eso ella dice, a mí me avergüenza ese personaje, porque, claro, porque sí estuve con él, porque sí lo conocí, porque etcétera, ¿no? Entonces creo que también hay expresiones como las de Emilio Álvarez y Casa. Al final decir, bueno, pues sí, su lista mañada. Y creo que hay un muy mal debate por parte del gobierno. Indudablemente, Adela, compañere. Creo que es, si algo, esa frase de como anillo al dedo, si algo vino de anillo al dedo a López Obrador, en su vida hubiera soñado esto. Claro. Y en su vida hubiera soñado que se lo dieran los gringos. Claro. O sea, de una cuestión así, francamente. Y en la víspera de otra marcha. Sí, exacto. Sí. No, nada, ni en sus mejores momentos iba a pensar eso. Eso. Y el presidente hoy pues dijo esta barbaridad de para que veas que las cosas están cambiando. Sí. Aquí que ha cambiado, si donde sigue así es allá, sí, claro, donde lo enjuiciaron. Pero al margen de eso, sí hay que ver que hay un golpe muy duro, concretamente a la figura de Felipe Calderón, tácitamente los gobiernos del PAN en esos 12 años, y una, si tú quieres, una fortaleza, pues, o una credibilidad mayor al discurso de hace varios años de López Obrador que tiene que ver con la mafia en el poder, inhabilita el asunto del pacto con los narcos, ¿no? De él, salvo lo que bien, claro, comenta Xochitl en este tema. Y creo que es un tema muy duro, muy fuerte, pero la oposición tiene en la marcha del domingo y tiene, sí, ahí el plan B, un enorme filón de discurso que le da mucho, y ojalá no se haga chiquita como lo mostraron el día de ayer frente a un triunfo narrativo como lo hizo el PAN. Se agachó de entrada, ¿no? Y creo que hizo mal. Se agachó el PAN, por eso Xochitl bien. Sí, sí. Bueno, Germán Martínez. Sí, cuando, digamos, Germán es muy bueno hablando. Pero cuando dice, pongan sus barbas a remojar, bueno, es absolutamente cierto aquí, lo que puede pasar en Estados Unidos. Aquí hay una Unidos, gran, sí, equivocación de López Obrador cuando dice que ojalá Genaro sea testigo protegido. Sí, ¿a quién le va a dar? Pues a ellos, claro, ¿no? O sea, a los que vienen, ¿no? Entonces sí. Claro que a los que vienen. O sea, de ese tamaño es la decisión de Genaro García Luna. Ayer lo comentábamos y decía Roberto, y con justa razón, que golpea la transición democrática mexicana. ¡Por supuesto! Y yo creo que le da un llegue incluso a las relaciones con Estados Unidos. Yo también. ¿No? A la cooperación también futura. Ayer buscaba... Sí. Aproveché para hablar, si no, Roberto. Sí. Ahorita ya se arrasó. Déjate ir. Ayer revisaba si en los 40 años que lleva la guerra contra el narcotráfico que nos impuso Estados Unidos desde la época de Nixon, porque así empezó la presión de las autoridades mexicanas con respecto a los cárteles de crimen organizado, cuando Estados Unidos quiso de alguna manera contener el flujo de drogas a Estados Unidos. Si había habido algún juicio, una condena de algún alto funcionario mexicano. Gutiérrez Rebollo. Gutiérrez Rebollo es el último, Gutiérrez Rebollo y Genaro García. Con una diferencia. Genaro García Luna fue el único, ha sido el único, el iniciador del esfuerzo civil de seguridad de nuestro país. La mayor parte de los mandos de seguridad eran militares. El Estado mexicano le encomendó al ejército mexicano la contención del crimen organizado hasta
Cedillo con la creación de la Policía Federal Preventiva, luego Fox con la creación de la Agencia Federal de Investigaciones y la Secretaría de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Y el personaje que construye esas capacidades civiles, esas instituciones civiles para sustituir a los militares es Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos. Es decir, está condenado una persona que, según la evidencia y como lo juzgó las autoridades norteamericanas, es una persona que en una deslealtad a México se corrompió, se coludió, traidor a la paz, se coludió con el crimen organizado, con un cártel. Pero también está condenado el modelo de justicia y de seguridad en nuestro país. Está condenada en una vergüenza que las organizaciones criminales han tenido la capacidad corruptora de colarse hasta la cabeza de las instituciones de seguridad pública y nadie se dio cuenta. Claro, eso es de lo ese que tamaño es el problema. Nadie y se dio cuenta, ni aquí, ni allá. Están juzgando a Genaro García Luna 12 años después de que dejó la oficina. ¿Qué ha pasado en estos 12 años? ¿A poco solamente García Luna es el único funcionario de alto nivel que ha tenido la tentación o que ha caído en la captura criminal? No hay un solo funcionario en esta administración local, federal, municipal. En los 12 años pasados, ni uno solo tuvo esa tentación o se dejó corromper. Me parece inverosímil. Entonces, aquí el problema es, más allá de la coyuntura, más allá del golpe que significa a los gobiernos del PAN, hay que subrayar una cosa. El crimen organizado se nos puede colar a la recámara. No, hasta los que nos cuidan. Hasta el máximo responsable. De la seguridad. Miren nada más, yo por eso la gravedad. El señor García Luna se sentaba todos los miércoles en el gabinete de seguridad con un presidente de la República. Hasta ahí llegaron los criminales. Iba a todos los medios. Es decir, perdónenme, pero si las acusaciones son ciertas, como un veredicto lo sugiere, muchos empresarios, medios de comunicación, reporteros, presidentes, embajadores, estuvieron sentados con un representante del Chapo. Comieron cena. Sí. Entonces, nos describe una crisis, no solamente política por el golpe de legitimidad a los gobiernos del PAN, sino una crisis política, social, institucional. No fue juzgado García Luna aquí, fue juzgado en Estados Unidos, a partir de unas colaboraciones, 12 años después, en un juicio verdaderamente, que ya lo discutimos, verdaderamente raro. Y ahora, García Luna, yo creo que en una estrategia muy correcta, o bastante inteligente, no testificó, es decir, no se autoincriminó. Mañana, para reducir su condena, va a poder decir muchas cosas. Muchas cosas. Estamos hablando de un señor que estuvo 20 años en ejercicio activo de función de seguridad pública, teniendo acceso a inteligencia y a contactos. Claro. Y una de las personas más preparadas en el super inteligencia, policía, contra claro. inteligencia, espionaje, sí, contra espionaje, no preparado soy yo, por todas yo las agencias yo, internacionales. ¿No? Entonces, tenemos a eso. ¿Qué tenemos también? Perdón, abonando un poco a lo que decía Roberto. Tenemos un problema de credibilidad gigantesco entre nosotros mismos. Porque que el presidente de la República se dedique a decir eso, de que todos están coludidos hasta arriba y que quién sabe qué, pues es algo que llega muy fácil en las series de televisión de las que tanto se queja él, sí, que tanto daño hacen. Bueno, pues agarraron a 12 individuos de Brooklyn que jamás han estado en México, que no saben ni qué onda, ni quién es este, y creyeron la película de la televisión y que les contaron los criminales. Sí. Los criminales tienen la palabra. Eso no se va con Genaro García Luna. Al contrario. Eso empieza. Se queda. Exactamente. Está empezando. Quiero saber, y decía yo de las relaciones, y ya más o menos lo hemos conversado en alguna ocasión, ¿qué policía ahorita? Por cierto, los que están hasta arriba ahorita fueron capacitados, formaron parte de las filas de García Luna. Porque era la única institución civil que existía. Entonces, bueno, ahí están. ¿Quién de ellos le digan, oye, vete a agarrar a Ovidio? Ah, sí, tómame el tiempo. Claro. Ahorita voy. Claro, Sí, me mandas un memo, un video, un TikTok y toda la cosa. Sí, ¿no? Claro. Y veo, a ver si te lo recibo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque todos los que este tipo metió fueron los que en Estados Unidos. Sí. Oye, que la DEA dice, puta, pues que la DEA siga diciendo. Porque la señora de la DEA,
la semana pasada se adjudicó como propia la investigación, la presión, sí, todo de García Luna. Pero que vaya por los de allá también. No, pero dices, ok, entonces, ¿quién va? ¿Qué incentivo va a tener un policía mexicano, un general mexicano, no? Claro. De cooperar con las autoridades estadounidenses. De hacer de esa chamba. De entrada ya nadie, o sea, ve, Durazo, Rosa Isela, etcétera, los quiero ver en Estados Unidos en 5 años, 10 años. Si tienen amigos, pues normalmente tienen secuaces y cómplices en esas esferas, es difícil tener amigos. Sí. Tienen amigos, cualquiera le diría, oye, güey, ni se te ocurra llevar al niño a ver las orejas de Mickey, ¿no? Quédate aquí o mira las pirámides. Sí. Las pirámides están chingonas, ¿no? A la quebrada en Acapulco. Sí, sí, hay, sí. O hay otras opciones. Se ha deteriorado terrible, y eso no se ha visto, ¿eh? Se ha deteriorado terriblemente eso. Y luego, el triunfo del, digamos, narrativo del presidente, le va a servir al presidente. No le va a servir a los demás. Es como todo. Todo eso se lo lleva a él. Agarra la oposición en su mejor momento. Sí, 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 sí. Sí. Eso. Si son abusados, como vimos Beatriz Paredes con su discurso institucional, Xóchitl de frente, Lili peleándose, Germán dando la cara. Si los vemos así y los seguimos viendo, se van a quedar solos con Genaro, que no es gran cosa. El presidente con, sí, el, que no es con esta intención de sacarle tajada política a lo de Genaro García Luna. No va a parar de aquí al 2024. Va a ser la campaña. El 2080. 2080. Esto no va a parar. Y lo vas a ver en los spots de Morena y eso va. Sí. Pero con el ánimo de sacar tajada, el presidente está olvidando una cosa. Está cayendo en la ingenuidad de pensar que García Luna es el frijolito dentro del arroz, que una vez que ya se lo llevaron los gringos y lo juzgaron, ya no hay frijolito en el arroz. Claro. Entonces ya todo va a funcionar bien, ya nadie a su alrededor está con la posibilidad de ser capturado por la corrupción del crimen organizado. Entonces dice, pues ya se limpió México 12 años después. Yo estaría muy preocupado y desconfiando es de esta mi propia también, sombra. Claro. Porque si entraron hasta Los Pinos. Ya están Ganero, en Palacio Nacional. Imagínate, están en las gobernaciones. Claro. Con el desmadre que traes, ¿no? Están en su casa. Y además con un agravante, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desmanteló todas las instituciones de inteligencia y contrainteligencia que, si en el pasado fracasaron, porque ahí está García Luna, imaginemos ahorita que ni siquiera existen. No hay, claro. No hay CICE, no hay Estado Mayor, o dicen que no hay. La cooperación con Estados Unidos está en su nivel más bajo. Entonces, ¿con quién se muere el presidente? Sí. Entonces, sí, oye, no me va a salir un García Luna en el futuro. Es una enorme ingenuidad del presidente López Obrador y de Morena por completo. Por eso que sí pongan sus barbas a remojar. Oye, dicen que le dieron $5 millones. $5 millones. ¿Cuántos miles de millones de dólares mueven esos cárteles al año? Y ahora con las nuevas actividades como trata de personas, los migrantes, el huachicol, todas esas nuevas actividades, el fentanilo. Porque lo que yo he visto, García Luna llevaba 10 años fuera de actividades, ¿sí? De tener responsabilidades, pero todo sigue creciendo. Ahora, como decía Xóchitl, ¿quién es el que les ayuda, los protege, les avisa? ¿Quién es el que les da información? ¿Quién es el que voltea para otro lado cuando están haciendo alguna actividad? Porque si hubiese sido solamente un problema de García Luna en los controles de la seguridad, pues el narcotráfico no existiría. Claro. El fentanilo no existiría. No habría 137 mil muertos. No se acabó el problema con la salida de García Luna. Y con la condena. Es una vergüenza para México que México diga, oiga, el secretario de Seguridad Pública de un país tan grande como México está condenado por narcotráfico en Estados Unidos. ¿Qué significa? Que nada de lo que tiene el Estado mexicano permitió evitarlo. O sea, es una vergüenza para país. Tenemos una debilidad institucional ya para llamarnos Estado fallido. Ahora, pero regreso a una cosa muy rápida. Si la oposición, si esas voces que oímos ayer en el debate no se dejan arrodillar por el fantasma de García Luna y le entran de frente a decir lo que están diciendo, no nos equivoquemos, es la democracia, y no nos equivoquemos, el problema sigue ahí. Claro. Aquí hay un pero eje si se discursivo, van a agachar como ayer. Aquí hay un eje discursivo muy importante e interesante, como antier,
porque ayer en el Senado estuvieron bien. El presidente que siempre le ha apoyado, digamos, le ha apostado al pasado, ahí vive, ahí está. Desde que llegó en el 2018, nos fuimos de volada al 2006. Y entonces era Calderón. Y sigue siendo, Calderón y López Obrador. Y esta semana se sigue hablando de López Obrador y de Calderón. Y el fraude. Roberto Calderón acabó hace 10 años. Acabó hace 10 años. ¿No? Entonces, bueno, está. ¿Quién quiere cargar esos agravios? El presidente. Pero al presidente le son útiles, le ayuda. Claro. Le ayuda con su gente, con su banda, les tiene el rencor acelerado perfectamente. ¿No? ¿Qué le pasó a la oposición? Bueno, ¿sabes qué? Que de entrada, pues ya como que te quitaron a Calderón, mano. Sí. ¿Qué vas a hacer con ese espacio? ¿Qué vas a hacer? Claro. ¿No? O sea, va a seguir, va a seguir dando acá, pero acá ya no está eso, ¿no? Y ya hay gente que quiere hablar de futuro, como dijo Beatriz Paredes. Fíjate, está. Es muy llamativo para mí una cosa. ¿Ves a Beatriz Paredes? Claro. ¿Ves a Woldenberg? ¿Ves a Roger Batra? ¿Ves a la gente animando y dices, oye, qué onda, no? ¿Dónde están? Claro. ¿O los chavos? ¿O qué? ¿Dónde están? O bueno, a lo mejor son los convocantes que les gusta seguir y nunca se bajan del pinche atril en 60 años, ¿no? Pues a lo mejor también. Pero la cosa es que hay futuro y hay un discurso de futuro ahí que la gente quiere, ¿no? Y hay un discurso también anti López Obrador muy fuerte. Si dejan que con esta avalancha que el presidente les domine su discurso, pues sí van a generar problemas. Si no, hay bastante con qué combatir, ¿eh? Pero bastante. Porque no es cierto que Calderón tuviera todas las simpatías de todo el mundo. No es cierto. Pues era no un actor cierto, político, ¿no? Rehabilitado por el presidente López Obrador. ¿Lo revivió? No, entonces, y ahí está, y etcétera. Bueno, pues ya sucedió todo este rollo, ¿no? Pues bueno, entonces, ¿con quién van a buscar la cosa con Calderón? Pues arréglense con Calderón. Nosotros estamos aquí en la marcha. Sí, se va a ir un poco seco, pero para jubilar electoralmente vía las urnas a Andrés Manuel López Obrador, hay que jubilar políticamente a Felipe Calderón. Ya ganó uno, ya perdió el otro. Eso sí. Luego se cambiaron los momios, se ganó el otro y perdió el uno. Y ya deje de tuitear. Todos empezar. Es que ya no debemos andar. Yo coincido con lo que decía Juan. Estamos instalados en el 2006. Sí, en el desde pasado. Bueno, 12, 15 años, man, ¿no? Sí, ya. 16 años. Ya pasó, ya fue. Y eso ya pasó. Entonces, ahora hay una oportunidad, pues porque hay un episodio que tiene que hacer que unos se replieguen, que tengan que asumir responsabilidades políticas históricas, dar las explicaciones necesarias. Pero del otro lado hay una emergencia democrática que ha activado a los ciudadanos. Los actores políticos, los que ayer vimos en el Senado de la República, tienen que subirse a las plataformas, a esa plataforma ciudadana, a defender esa plataforma ciudadana, a representar a sus ciudadanos, a darles voz y liderazgo a esos ciudadanos. Liderazgo, y olvídense de si Felipe, y olvídense de si el 2006, y ojalá se olviden también de García Luna. Ah, pero eso sí, la próxima oferta política, la próxima alternativa que la oposición plantea para gobernar, tiene que hacer un esfuerzo, un compromiso, diseñar las instituciones para que nunca vuelva a pasar un caso como el de García Luna. En México o en el extranjero. En México o en Estados Unidos. Y eso también implica replantear la relación con los americanos, porque hay que subrayarlo. La lucha frontal con el uso de capacidades militares contra el crimen organizado no fue una ocurrencia del Estado mexicano, fue una petición de los americanos desde la época de Nixon. Y todos los años exactamente lo mismo. ¿Qué agenda tienes para que no pase el fentanilo, que no pase la marihuana antes, no pase la cocaína? Y ahora resulta. Y nunca como antes está pasando. Sí, y ahora hacen política. Tenemos 40 años en este contexto, 40 años, y una persona, una sola persona juzgada en Estados Unidos. Una. Es lo que en yo dije. En 40 años ayer. No hubo otro. Claro. No hay otros. Una persona en 40 años. ¿Con quién trabajó de allá García Luna? Es que es bien fácil. Pues sí. Pues es 2 más 2. Y allá no hay nadie. Ahora, hay pues un trasfondo político en todo esto. No hay elecciones allá. Va a haber elecciones. Sí, siempre son. Mira,
Luego también nosotros pensamos que todo en Estados Unidos como tiene aquí, que ver con... ¿No? Entonces dices, ah, bueno, entonces Trump le hizo el favor a López Obrador de agarrar a Genaro para que... No, 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 no. Ahí, ese, concretamente, en Brooklyn, ese, en ese distrito judicial, se deciden cosas al margen de los presidentes. Y con autonomía plena. Entonces, bueno, no es cierto que le pidió, que le dijo... López Obrador no hizo nada más que temblar, como cuando agarraron al Cienfuegos, y dijo, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer? Y siempre dices, bueno, no, no está bien, porque es una agresión al país. Al país. Y te voy a decir otra cosa, la respuesta de no Felipe Calderón. No se puede hacer aquí. Que es clarísimo, donde dice, yo todo lo que hice, lo hice de acuerdo con las cosas institucionales que había con Estados Unidos. Esto es, no hubo nadie que no aprobaran ellos. Sí, el famoso... Entonces, ¿qué, insisto, ¿qué espejo le queda al presidente López Obrador y a toda su banda de haber colaborado con estos señores? Si el más premiado, el que más traían para arriba y para abajo, ya se lo chingaron ellos, con sus cosas, con sus formas, a su manera, ¿no? Entonces, si tú dices, oye, es que Gerardo, sí, nunca claro. más, ¿sabes qué? Es que como lo juzgaron así, no sé si nunca más. No, pero dicen... No, o sea, no lo sé, porque por ese también va a pasar cualquiera. Sí, cualquiera. Como bien dice no por hay... ahí, oye, ¿sabes qué? Que aquí está la foto de López Obrador con la mamá del Chapo. Dice, ah, eso sí va a estar súper grueso, ¿eh? Sí, aquí no hubo una foto, aquí no foto, hubo una foto, video, no hubo una nada, no hubo nada. A decir, ah, una caray, llamada. Y ya lo dejaron. E insisto, la otra es, ¿cuándo quieres que manden Ovidio a Estados Unidos? Pues nunca. A lo mejor las prioridades de Estados Unidos como país respecto a México han cambiado y prefiere, porque ya no se quejan de la corrupción ni nada como antes. Ahorita quieren mover toda su infraestructura industrial, ¿no? Para hacerlo aquí. Pero, digamos, no veo que haya mucho que festejar por parte de eso. Entiendo el triunfo narrativo. Sí, no, un regalote, por supuesto, para, un regalote para ellos. Creo que hay mucho que hacer también en el caso de la oposición. Lo que dice Roberto, fíjate, se me hace muy interesante. Creo que la marcha va a ser exitosa. Junte lo que junte, que ya la gente se organice, sí, sí, salga, sí, lo vea de nuevo. Claro, me parece muy no bien. Importa. Me parece desafortunados los tiempos, los pues. Oradores, ¿no? Bueno, no la oradora. Beatriz Pajés no significa nada en la vida pública mexicana, sí, más que alguna cosa ciertamente vergonzosa, ¿no? Y al lado del ministro. Y al lado del ministro Cosío, que sí fue un hombre, digamos, progre. Bueno, ¿viste los insultos que se llevó por parte de López Obrador? Ah, bueno, pues sí, sí, sí. El corruptazo. El corruptazo. Y López Obrador insulta a quien lee. Pero bueno, usted, pero Cosío está muy bien, pero ahora eso no importa, no es importante quién habla en los mítines. Sí, no, lo importante es quién va. No, y la marcha, es lo divertido, lo padre, lo contagioso. Entonces hay que ir. ¿Qué se va a hacer con eso? Esa es la gran pregunta que todavía no nos dicen. ¿Qué va a hacer la estos organizadores que lo están haciendo bien? ¿A qué se lo están haciendo bien? Y seguramente están los partidos ayudando en lo que se pueda, etcétera. Ahí deben estar todos estos que hablaron ayer, en efecto. Porque son los que nos están defendiendo, son los que están luchando. Son... Y los que tienen van a hacer una cosa de... Pues son senadores. Claro. Porque no tienen nada. Los otros se van a bajar del Estado. ¿Y qué? No, 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 no. Rehabilitemos la política. Sí. Porque si no pasa, pues que llegan estos y se quedan así. Y como decía Carlos Castillo, como decía Carlos Castillo Peraza, hay que hacer política total, en todos lados, en el Parlamento, en la calle, en los medios de comunicación, en las universidades, en la sociedad civil, porque es un momento de politizarlo todo. Y hay que politizarlo, significa ponerle el dedo en el renglón. Aquí hay una emergencia democrática que está ahí contenida en el plan B. García Luna, sí o no, no importa. Eso lo tenemos que resolver. Hay que empezarle a decir a la gente que si se reinstala un régimen autoritario, ese gobierno de procedencia autoritaria no tiene legitimidad para contener a los criminales. Entonces, si tuvieron antes acceso o tienen acceso hasta Palacio Nacional, mañana se van a quedar con todo. Exacto. Y al menos entonces, la única manera de tener gobiernos fuertes y legítimos es que la democracia funcione. No queremos García Luna, mantengamos nuestra institucionalidad electoral, gobiernos que tampoco, y también no queremos López Obrador, por muchos no queremos. Sí, pues también pues hay que luchar por eso. Vale, y muchos pues, sí quieren, ah, bueno, ¿quieres pues que llegue a López Obrador? ¿Sabes pues cómo llegó? Pues por instituciones democráticas claro, que funcionan. Vota y claro, gana por la buena. Claro. Entonces hay que advertir eso porque sí, digamos, si seguimos enfrascados, insisto, en el gobierno que
empezó hace más de 15 años, que acabó hace 10 años. Ya. Donde un niño tenía 10 años, ahorita tienen 20, los de 20 ahora tienen 30. Ya, las cosas se han cambiado bastante, ¿no? Bastante. O sea, hace 10 años, cuando acabó Calderón, esto apenas empezaba. Yo creo que ni usábamos ni el WhatsApp, ¿no? Había las BlackBerry. Sí, BlackBerry. Casi que PIMS. Oye, todavía había discos. En el 2012 en el 2012 los spots los llevábamos en discos compactos, eran BlackBerries, no teníamos, no hubo redes sociales en el 2012. Entiendo que Twitter empezó en el 2014 por ahí, ¿no? Sí, Emanuel y Miguel llevaban apenas 10 años cantando su especial. Apenas empezaron. Sí, el Peje llevaba 3 campañas. O sea, no había pasado nada, pues. Entonces, sí, digo, ¿a qué hora le vamos a dar vuelta a la página? Pero además, ¿qué miedo que pues haya resultado? Digo, yo a García Luna lo vi un par de veces porque iba ahí al medio al que yo trabajaba y así, ¿no? Pero qué miedo. El imperio del mal. Que te condenen, ¿no? Sin una sola prueba, sino, o sea, está muy cañón. Es que sí juegan rudo. Por puro delincuente. Por puro delincuente. Que si y cuando caes te fuiste mal, alabado dice, aquí y allá. ¿No? O condecorado. Condecorado. Por las mismas instituciones que hoy lo están clavando. Bueno, en eso los gringos son así, ¿no? Son los que te van a clavar, sí, claro. ¿No? O sea, pues sí. Por eso medio mundo. Eso es lo más cañón. Su cuidado, ¿no? Con estos cuates, ¿no? O sea, ¿a qué nivel pones? Y no es por defender a García Luna, por supuesto que no, pero ¿a qué nivel pones? ¿Qué nivel le das a un Mayo Zambada? Que dices, lo que está diciendo es realidad. Dices, ay, güey. O sea, bueno, pues ve el Mayo. Uno está aquí escondido en las montañas y el otro está libre en Estados Unidos. Pues qué chingado. Va como país, porque efectivamente, ¿por qué vas a arriesgar la vida de tus soldados y todo? Para que allá lo suelten. Sí, los premien. Los premien. O sea, pues, ¿qué caso tiene? Siendo testigo protegido, para. El primer programa de capacitación binacional con el FBI de Policías de Investigación fue congelado y lo tienen ahí en Querétaro. O sea, es, si tú estás, ¿cómo te explicas que le entregues recursos, dinero, capacitación? A lo que creo a un cuate que estás que sabes, intuyes, tienes evidencia de que anda con la organización criminal más importante de la historia contemporánea, porque el cártel de Sinaloa eso lo fue la más grande, la más importante, sí, la que claro. controló prácticamente todo el mercado de trasiego de marihuana y cocaína durante 20 años y de repente son cosas incomprensibles. Ahora, progresando un poco lo que decía Juan, se explica más por los incentivos a la notoriedad de volverse famoso de un fiscal en Brooklyn que una instrucción del presidente Biden a hacerle un favor a López Obrador. Así funciona el modelo americano. Cuando los fiscales tienen un asunto que los puede llevar a los cuernos de la luna, van y los activan y ganan en un tribunal. Yo por eso creo que a lo mejor no hay toda una conspiración que Andrés que Manuel te doy le dijo, y me bueno, das y entonces, te me das. Yo no creo que no. Estás de columnista de sexo. Se explica un poco más por esos incentivos que tienen los fiscales americanos. Lo que sí es, yo no he escuchado al presidente qué va a pasar mañana. O sea, no el caso García Luna no amerita una revisión de todos nuestros mandos, de los procesos de selección de nuestros mandos, de los procesos de control de confianza que, por cierto, desmanteló esta administración. Pero que trabajaron con García Luna. Por lo menos, conozco, los jefes de las policías estatales son militares. La gran mayoría, si no es que todos. Los comandantes de la Guardia Nacional pues son militares, evidentemente. Hay muchos policías municipales que son exmilitares. Sí, la sí. segunda fila de la Secretaría de Seguridad Pública son militares. Y ahí no hay procesos de verificación. No hay duda, no hay sospecha, no hay nada. Inteligencia contra inteligencia. No nos preocupa ninguno de ellos. No nos preocupa que pase eso. No, nada. No nos preocupa que otra persona por 5 millones de dólares le entregue las llaves de nuestra casa a un capo o a muchos capos. ¿Eso no le preocupa al presidente? No necesita un aprendizaje el Estado mexicano después de esto que pasó. Ah, bueno, el propio presidente, ¿no? Pues quede su gente, ¿no? Claro, es lo que te a la digo. Que le confías, a la que le tienes que confiar.
Le tienes que confiar. No, dice, le no, estás encargando es que no toda una estrategia de seguridad. Lo más ridículo fue lo de Sheinbaum, ¿no? Diciendo, ah, ¿cómo que Calderón no sabía? Ay, tú no sabes que tu marido llegaba con las bolsas de efectivo. Pues sí. No, o sea, ¿cómo va a ser? Claro. ¿De qué te claro. O sea, ese mito que ha sembrado López Obrador también últimamente, de que los presidentes lo saben todo, no. Primera, él ignora más cosas de las que debiera de ignorar. Pero lo cierto es que pues son mandos que se mueven sueltos, solos, etcétera, ¿no? Ya de ahí a que sea culpable García Luna de esas cosas que se le acusan, no. Me imagino que de falsedad de declaraciones, ¿sí? Eso pues, sería evidente respecto del juicio, ¿no? Claro. ¿Pero es porque es eso? Cada vez que firmas esas cosas. Una solicitud de. No, pero él fue en la solicitud de naturalización. Sí, entonces, ¿usted ha cometido alguna vez un delito? Y tú dices, no. No. O sea, ¿no? Sí. Pero entonces, cuando te comprueban que sí, pues todos te clavan la declaración, claro, porque cuando firmaste, claro, pues te resulta que habías. Digo, sí, eso, claro. Pero claro. Digo, a eso se refiere. El modelo americano castiga muy alta la mentira, y eso es correcto. Por eso. Por eso pueden combatir la impunidad. Es más grave mentirle al policía que robarle la cartera al policía. Sí, ¿no? Sí, tú engañas al de migración y ahí te cae el. No, exacto. Al final del día la mentira te sirve para pescarlo. La mentira te sirve. ¿Sabes? O sea, no tengo la prueba de que te tomaste el café, pero me mentiste de que no ibas a comprar café. Exacto. Entonces ya aquí con este alito ya te tengo. Sí. Ahora, ¿tú crees que va a colaborar García Luna? Es que yo creo que es un dilema muy difícil a pasar toda tu vida en la cárcel. O a una colaboración premiada que implica la reducción de tu pena. No se lo preguntes como ex policía o como ex miembro de un gabinete. Pregúntaselo como persona y como. Como o sea, es el dilema entre no volver a ver como a. Como preso. ¿Es? ¿Eh? Como preso. Pues también, o sea, fíjate nada más. Si al Mayo se le aplaude que por una reducción de condena pueda decir cualquier cosa, se le aplaude y le creemos y ya, ah, mira que todo lo que dijo García, pues a García ¿qué incentivo? Y dice, pues si esto se vale, pues yo también. Pues claro. No, es un dilema difícil. No, si voy a salir, pues tú imagínate. Yo por eso pienso que esto apenas empieza. No, y habrá que ver otros casos y seguramente aquí le van a imputar todo el Código Penal. Eso va a suceder y esto va a seguir. Por eso, volviendo, creo que al centro de la discusión, haría muy mal la oposición que se ponga el grillete García Luna. Sí, haría muy mal. Eso ya acabó, ya es otra batalla. Hay que darle la vuelta, se acabó, ya fue, ¿no? Y ahora pues estamos nosotros, incluimos a la ciudadanía y darle liderazgo a la ciudadanía, sí. Esto que decías, porque si no, no la van a hacer. Sí, creo que se van a seguir ahí en sus cúpulas y eso. En las mesas de Polanco. En las mesas de Polanco. ¿Cómo, Catrín? No se puede así. No, y no se puede, es muy caro. Así ya. No se puede, caro. No se puede. Pero bueno, ojalá la gente pues vaya a las marchas, ¿no? En todo el país, en eso. Pues sí, yo creo que puede jalar bien. O sea, ya hay muchas organizaciones inscritas que van a participar, que van a llevar gente. Lo platicamos la semana pasada, la importancia de que la Corte suspendiera la primera pata de la reforma. Ya lo hizo. Lo cual nos anticipa que puede haber una suspensión sobre el plan B. Sí, si es así, podemos respirar tranquilo. Oh, el INE no tendría que aplicar este plan a partir este plan de que destaza ya. Al INE. Entonces podría haber espacio para que la Corte evite que se consume este golpe. Creo que fue muy valiente el ministro Pérez Dayán en su planteamiento suspensivo. Ojalá lo hagan, lo confirme la sala porque hay un recurso y ojalá lo repita la dosis en la no impugnación. ¿Y esa cuándo se decide? ¿Cuál? ¿La del plan B? Sí. El presidente tiene que publicar primero. Ayer para apenas. Que haya impugnación. Y es donde se va a tardar él. Okay. Es donde se va a tardar él. Ahora, mientras no publique, no entra en vigor. Exacto. Pues no pasa nada. Okay. Exacto. Si publica, si se tarda los 40 días en publicar, pero la Corte suspende rápido, entonces el INE puede detener los efectos perniciosos del plan B. Y ahí nos vamos. Pero bueno, sí existe el riesgo. Yo duermo un poco más tranquilo con el hecho de que el ministro se haya animado a la medida suspensiva. De Coahuila porque anticipa y el Estado que pueda de México, pasar lo mismo. Lo mismo, ¿no? Con la otra. En la otra.
O sea, el presidente tiene ¿cuánto tiempo para publicar? 40 días. 40 días. Como plazo fatal. Y luego, fatal. Van a presentar ahí en la corte. Ya que se publica, entra en vigor. Cuando entra en vigor, se puede impugnar. Cuando se impugna, se puede suspender. Exacto. Entonces... Que ya están todas las impugnaciones ya listas. Ya están listas. Es un tema de... Es un juego de tiempos, ¿no? Ahora, sí es cierto que los tiempos corren en contra de los ciudadanos y de nuestras libertades, porque un minuto que esté en vigencia esa norma, claro, pues ya tiene consecuencias. Me preocupa mucho que los consejeros electorales estén en este impasse, sí, en el cual tienen una norma vigente que tienen que aplicar si no incurren en responsabilidad y no caen las impugnaciones y la suspensión. Entonces ahí vamos a tener pues ese impasse puede ser un dilema personal para los consejeros y yo creo que actuarán con responsabilidad. Pero bueno, a lo que voy es que la cadena de tiempos es compleja, pero hay una buena noticia con la suspensión. Y en efecto, ayer en el debate se engañaba a la gente, porque la cláusula de vida eterna está viva, ¿eh? Está aprobada por las dos cámaras. Eso es una sí, decían que ya no, quitaron, y eso fue mentira. Pero qué bueno, porque ese es un vicio de procedimiento que puede facilitar la impugnación. Porque si algo fue desaseada, es la tramitación parlamentaria de esta locura. Desaseada por donde lo vea. No hay ninguna cosa que se pueda salvar de lo que han hecho. Dictaminaron tres veces lo mismo, una cosa pasa. Y ojalá eso sea... Con eso se tira todo, ya no es necesario andar analizando cuestión por cuestión. Pero los tiempos corren en contra de los ciudadanos, nuestras libertades y de la sostenibilidad de la democracia. Híjole, sí. Híjole, está cada, pero bueno. Cada jueves, bueno. Cada jueves salimos peor. Sí, sí. Cada jueves se pone más difícil. Se pone más difícil. Y así va a estar, ¿eh? Un comentario ahí. Hoy publica Reforma la encuesta del Estado de México. 10 puntos. 10 puntos al inicio de la campaña. No está mal. No está mal. 14, parecía peor. 14 puntos. 14 puntos. Podría 14, ser peor. Podría ser peor. No está mal. Puede repuntar. Hay tiro. No, era un. Se veía como de 20 puntos. Sí, sí, parecía, claro, que iba a ser de calle, claro, desde, claro, el principio. Y ahí está el factorcito, el factor MC. Sí. Con esos 6 puntitos por ahí. Hay que ver cómo se acomoda. Pero bueno, pues lo menos estamos a finales de febrero. Hay tiempo para que las campañas hagan el resto. Pero por lo que yo leo de esa encuesta, pues. Hay tiro, ¿no? Hay tiro. Dijera el clásico. Dijera el clásico. Y lo platicamos en la mañana. Me llama la atención que cuando le preguntan a la gente, ¿usted nunca votaría por un partido? ¿Por qué partido? El que menos rechazo suscita es Morena. Eso significa que la oposición y todos andamos muy preocupados en confrontar a López Obrador. Y dejamos a Morena a sus anchas, a pesar de que tiene unos gobiernos pésimos. Podría ser al revés, ¿no? Es poco, ¿no? O sea, 17% de rechazo. Tú lo comparas con el PRI. Pues sí. Que tiene... Mitimita de rechazo. 100%. Y bueno, y en elecciones donde... Esta elección es contra el PRI. Es contra el PRI. Es que ese es el problema, ¿no? O sea, es un... Y el PRI, pues, es el PRI. Sí, es contra el PRI. Y no se ha instalado el dilema de que es contra AMLO del otro lado. Claro, entonces claro, la estrategia parecería, si Morena va a jugar la contra el PRI, pues los otros deberían de jugar la de contra Morena, ¿no? Sí, entonces eso lo hace una elección curiosa, ¿no? Sí. Curiosa, pero bueno, a ver cómo evoluciona esa elección. Pero yo me la imaginaba peor. Más complicada. Más complicada de inicio, ¿eh? De inicio. Sí. Pero bueno, oye, pues el domingo vayan, ¿no? Vayan. Todos los que pueden, los que quieran. O sea, es que no vamos a estar en la ciudad. Hay 89 ciudades, entonces lo que puedo. Ah, pues sí, nos puede alcanzar ahí. Nos puede alcanzar al rato, sí. Ahí en Acapulco va a haber también. Sí, sí, sí. Pues en todas, prácticamente. Que hay que decir que no es marcha, ¿no? No, es concentración. No, es concentración, para que sepa. Sí, por eso la gente tiene que ir. Dices que cada rato dices que lo divertido está en la marcha. Sí, pues no, sí. Lo divertido va a estar en la concentración. No, sí, ahí en el zócalo lleno. Es como toda la vida, todo en la vida. El camino es lo chingón. Pero imagínense el viaje ahí, Taca. Exactamente. Que era Calderón. Pues exactamente. ¡Ah! El camino es lo que importa, a menos que vayas a Puebla. Si el camino está, pues Zaragoza. Sí, sí, padre, la salida que esté, ni como quiera que sea, eso es un buen ejercicio cívico, no es un ejercicio electoral, ¿no?
O sea, si no se llena, no significa que no va a haber votos, claro, ni que López Obrador no tenga opositores o cosas por el estilo. Y pues ya veremos, ¿no? La semana que entra, qué es lo que... Información de último momento, reaparece Alejandro Hertz Manero. No me digas. Sí. En Guanajuato. Luego de someterse a una operación de espalda, recibió a Víctor Olea Peláez, nuevo presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, y recibió a Javier Cremades, presidente del World Jurist Association. Qué bueno que está mejorando. Pues sí, pues sí, la verdad. Aquí nunca le deseamos mal a nadie. No, no, qué bueno. Disfrutemos el viaje, muchachos. Bueno, pues sí, ¿verdad? Disfrutemos el viaje. ¿Cuántos likes? No llegamos a los 5,000 likes. Ah, entonces se chingaron, yo no vengo mañana. Tómala, se les dijo. Por 400. Se les dijo que había que tener 5,000 likes. No, bueno, déjenle hasta la una de plazo. No, mi mamá va a terminar ahorita. Ya, sí. Mira, ya se cerraron. Y además se cierra la transmisión. Aquí cuando Adela cierra el iPad, ya se acaba la señal. Muy bien. Ya estás como el plan B. Carpetazo. Ay, chinga. Pues ya se acabó el tiempo. ¿Quieren agregar algo? No, sí, ¿en dónde reapareció Gertz? En la fiscalía. Aquí está. La en su oficina, FGS, que no visitaba. R. Ahí. No se ve espera, mal. Déjame ver. No se ve mal. Bueno, pues no, bye, gracias. ¿Quién está aquí? No es posible. ¿Quién está? Mira.